soporte. Claro, porque hay tantos jugadores ofensivos en el equipo de Mallorca, ha optado por uno de los jugadores entonces que más puede acoplarse en otros roles a cambiar. Y entonces Sisso también ha sido muy bueno con soporte. Inclusive en Golden Frogs él era el soporte. O sea que sí está acostumbrado a ese rol. Pero en tema de puntería también Sisso casi nadie se le compara. Y vamos a ver si va a ser interesante porque en la última semana se enfrentó Mallorca contra Cyclone Ninja. Y al comienzo Sisso fue de soporte y no le fue muy bien a ellos. Pero cuando se cambió al ataque y que fue Hanzo, las cosas cambiaron radicalmente y Sisso fue una sorpresa notable. La cosa fue que el nivel de Cyclone Ninja fue tan bueno que pudieron ajustarse al tema. Pero no podemos demeritar el hecho de que Sisso fue un factor crucial. Otra cosa que vamos a decir que yo siento que es muy importante, más que la batalla de tanques, es que también se pueden mantener vivos los supports. Los supports tienen que mantenerse vivos lo más posible. Tony, un jugador increíble, Golden Frogs, escurridizo hasta la muerte con Mercy y también con Lucio. O sea, ambos, es tan difícil eliminar a Tony y Rayo. Es uno de los factores cruciales por lo cual siempre Golden Frogs tiene chance de ganar una batalla. No, y no solamente eso. Hablemos de Mercy. Mencionaste a Mercy. Mercy es un héroe que cura mucho, o sea, y también puede amplificar el daño, pero no solamente eso, puede revivir a un jugador que ha caído en combate. Y este muchacho a veces se tiene en medio del combate como un médico de la Segunda Guerra Mundial y revive a esa persona enfrente de todo el mundo y no le importa. ¿Ya? O sea, es increíble la coordinación que tiene con el equipo. Ahora, veamos al equipo contrario. Yo sé que estamos hablando de los supports, pero veamos a alguien que elimina los supports, un flanker. Hablemos de Teje. Este muchacho cuando utiliza a Tracer, ¿ya? Tienes que tener mucho cuidado, hermano. ¿Ya? Es un jugador tan bueno usando a Tracer y también tan bueno trabajando solo, porque Tracer es un personaje tan escurridizo que no necesita mucho apoyo en el momento. Él se encarga de hacer daño por múltiples áreas por su lado. Es increíble a veces. Es tan bueno en eso que a veces se enoja porque intenta hacer los ataques desde lejos y dice que nadie me cura, nadie me está curando. Viejo, estás en el otro lado del mapa. ¿Quién te va a ayudar hasta allá? Pero obviamente es tan bueno que puede llegar hasta allá y pelear solo. Y eliminarse 3-4 personas solo y después entonces poner su comentario, como bien mencionas. Exactamente. O sea, elimina 3 y después se enoja. Así es. Pero digo, también hay otros jugadores impresionantes de ambos equipos. Ya, Chimpuchan es un buen tanque, uno de los mejores tanques que hemos visto aquí en Panamá. Y una anécdota interesante que tenemos que hablar de Chimpuchan. O sea, hay que ameritar talento o no hay talento. Chimpuchan es, si no me equivoco, el único jugador hasta el momento que no solamente estuvo en las rondas finales de Overwatch, también participó en las rondas finales de Fortnite. Chimpuchan estuvo ayer aquí compitiendo en el equipo de Atomica Gaming, representando en Fortnite. Así que así habla del nivel de estos jugadores. Buen trabajo de parte de Chimpuchan estando en dos finales en este fin de semana de Comic Con. Así mismo es. Hey, tienes que tener bastante paciencia y fuerza de voluntad porque eso es cansón. Pero el man está aquí. Está compitiendo y creo que va a dar mucho de qué hablar. Hablemos de los otros muchachos también que tenemos acá. Hablemos de el muchacho Keeper. Hablemos de Keeper un poco porque también hay que meritar, primero que nada, antes que me hable del nivel de Keeper, también hay que meritar y agregar un agradecimiento por el esfuerzo que hacen estos jugadores también para venir a competir aquí. Porque por si no sabían, Keeper bien es un jugador que viene de Chiriquí a competir acá. Y no es que vamos a decir que este es el evento final y por eso viene. No, él está viniendo como 3 semanas ya, que viene desde Chiriquí solamente a competir en esta ronda. También un saludo a Vladimir, que fue de Cyclone Ninja, que él viene también del interior. Así mismo. Que vienen hasta acá a competir todos estos fines de semana. También un respeto a estos jugadores que dan el todo por el todo, su tiempo y dedicación, no solamente en entrenar, sino para venir a competir aquí en vivo con nosotros. Así mismo es, porque no es fácil agarrar y comprar un boleto para venir y aguantarse por lo menos el de Chiriquí 8 o 6 horas en un bus o en avión para venir acá. O sea, toma tiempo, toma recursos, pero para los juegos importantes siempre estaban ahí apoyando a su equipo y sin duda alguna no estuvieron en todas las competiciones, pero el equipo y la confianza que se tienen con el equipo se nota, ya, porque el equipo, aún con o sin ellos, han logrado salir adelante. ¿Ya? Tanto el equipo de Cyclone Ninjas como Mallorca y los otros equipos que han estado compitiendo hoy en la liga. Mientras tanto, vemos entonces que los jugadores se van preparando también para el día de hoy. Recuerden, todavía seguimos en el formato de mejor de 3 mapas. Y la rotación de mapas va a ser empezando por mapa híbrido, seguido por un mapa de asalto. Y si todavía están empatados, vamos a un desempate en un mapa de control. Y esas serían las rotaciones del día de hoy, Sheffield. Así que veamos. Y si por la casualidad queda en empate, entonces iríamos a escolta. Que bueno, aquí estamos esperando que por la emoción y por el público y por todo el mundo queremos que se vaya al mapa final.
Por el bien de nuestras gargantas, no queremos que eso pase. Pero claro, nuestra garganta es lo que menos importa en este lugar ahora mismo, señores. Así que lo que queremos es la máxima emoción. Y yo sé que de todo el equipo, este posiblemente es el encuentro que más reñido podemos ver. Ahí estamos viendo el enfoque de cada uno de los jugadores. Ahí está el jugador que hay que enfocarse, de parte de Golden Frogs, el gran Anox. También hemos visto el enfoque de casi todos los otros jugadores. Excelente trabajo. Hablamos de equipo de que vino, pero no hemos hablado del buen trabajo que ha sido como tanque. Un excelente tanque, normalmente optando por Reinhardt, otra por Orisas, los roles de main tank. Uh-huh. Mientras que también, ahí estamos viendo el enfoque directamente ahí representando desde la tierra de Chiriquí, enfocado ahí el buen amigo Keeper. Así mismito, un muy buen tank aquí en Panamá que ha ayudado a muchos de la comunidad. ¿Ya? Una de las cosas impresionantes es que también entre la misma comunidad, todos los jugadores que se encuentran apoyan a los otros equipos y le dan sugerencias para que mejoren su nivel de juego. ¿Qué es lo que hoy trajeron todos los equipos para estos eventos? Un buen nivel de juego, algo de qué hablar, mucho entretenimiento, pero solamente los mejores lograron llegar a la final. Y fueron estos cuatro equipos que han demostrado que son solamente lo mejor de lo mejor que se encuentran aquí el día de hoy. Y ahora tenemos al segundo y tercer lugar tratando de clasificarse para luchar con el invicto Cyclone Ninja. Con el gran invicto Cyclone Ninja. Pero bueno, aquí seguimos porque todavía tenemos muchos otros miembros que podemos mencionar, como por ejemplo el nivel de ahí. Tenemos en la pantalla a Mr. Van Boo, el otro es uno de los ataques jugadores más ofensivos que tiene el equipo de Mallorcas, muy conocido por su buena fara, que posiblemente vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver si viene el día sí, de hoy. Sí, y no solamente eso, tanto Bambú como Scizor, que son buenos snipers, que usan la Widowmaker, que no hemos visto el día de hoy. Que creo que la gente está esperando esos trick shots, está esperando alguna locura, o sea, esos trick shots que va a ser un poco difícil porque queremos ver un estilo de juego de calidad, calibre, gente que está buscando solamente ganar este combate del día de hoy. Exacto, también entonces, de otro lado, una anécdota también interesante para que tiene un poco de cuánto ha sido el rendimiento y el entrenamiento que ha estado haciendo estos equipos. Tengo una anécdota interesante de Golden Frogs. Estaba hablando con ellos durante la semana pasada y esta semana y me estaban comentando de que están en la casa de Llorel. Están ahí y llega Tony Rayo a estudiar. Es literal, se pusieron a estudiar el así juego. El mismo Tony ahí, el estudioso. Llegaron a estudiar y yo estaba esperando que iba a estudiar como 2 horas y no sé qué. Y después se iba. Dice que habían pasado como 6 horas y... ¿8 horas? Fueron 8. 8 horas, ok. Llegaron después de 8 horas. Llegó mi amiga contando y dice, oye, Tony llegó hace 8 horas y dice que quedaba 2 y aquí no, se quedaron estudiando todavía. O sea, fuera de disciplina, ellos saben lo importante que es y aman el juego. Entonces se pueden dedicar aún más tiempo a entrenar y preparación. Esto no son solamente buenos por nivel, o sea, esto es dedicación, sinergia, trabajo en equipo. No me habló mucho de eso, pero lo importante que es la comunicación y el trabajo en equipo es tan importante como tu puntería. Totalmente. Así mismo, y así como mencionas la comunicación, te repito, Anox, que desde los Golden Frogs, ya que tú mencionas que es un buen jugador, no solamente es eso, él es el que arma las jugadas del equipo de los Golden Frogs. El shot caller. Él es el shot caller, el famoso shot caller de los equipos, siempre hay uno. El que dice y decide las jugadas, cómo van a entrar, si hay que salir, si alguien está entrando por algún lado o algo que nadie está prestando atención, como si ya alguien ya debe de tener por el tiempo de juego, si alguien ya tiene su ultimate cargado. Entonces el healer, el support, que en este caso Antoine Anox, ya que usa Senyata, se encarga de estar pendiente de los jugadores enemigos y decir, oye, este jugador ya tiene su ultimate. Mientras tanto, ya el resto del equipo solamente presta atención a lo que está haciendo y escucha sus ordenanzas para poder empujar, seguir adelante y lograr un cometido que es la captura del objetivo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a Andrés y también a Yuna, que son dos miembros de los equipos actuales. Hay que reconocer también la banca, o sea, aunque están en la banca actualmente, son jugadores que compitieron y hicieron que sus equipos estuvieran aquí también. Así que también un saludo a ellos que están ahí en la pantalla apoyando a sus equipos. Y mi hermano, o sea, ya queda... Bueno, podemos hablar de este caballero. Aquí también tenemos el mismo RCG. Así mismo. Uf. Así un buen DPS de parte del equipo de Mallorcas. Y también, ahora que menciono una pequeña pausa, ahora que comentamos dentro de los jugadores, también hay que darle la bienvenida a los muchachos de los otros equipos. Me comentan que también Conquest Gaming ha venido a apoyar el día de hoy. Es que lo merecen. Así mismito es. Los otros equipos han venido aquí el día de hoy. Y les recuerdo, muchachos, los nombres de esos equipos. Conquest Gaming, Rough Spirits, Imperium Perfect y Attack of Darts. Estos cuatro equipos también dieron mucho de qué hablar. No se clasificaron, pero cada uno de ellos tiene algo muy importante. Por lo menos Conquest Gaming, un equipo que jugaba con control de PlayStation en un juego que normalmente se jugaba con computadora. Pero han demostrado que eso no era barrera para poder demostrar un estilo de juego impresionante.
¿ya? Y así como otros equipos. Imperium Perfect, que es un equipo que viene de trabajar en equipo en League of Legends. Acá mostraron su excelente nivel de comunicación, siendo posiblemente el equipo con más desarrollo y más mejora en el transcurso de la liga. También obviamente tenemos el trabajo de Attack of Darks, un equipo relativamente nuevo que hizo muy buen trabajo en irse desarrollando en el transcurso de la liga. Y finalmente Raw Spirits, el equipo mixto de múltiples jugadores de diferentes áreas, trabajando juntos para hacer todo lo posible, para hacer una buena formación y también con un buen crecimiento en el transcurso de las semanas. Así que aunque estos fueron los cuatro equipos que no clasificaron, lo que sí podemos mencionar es que la parte de abajo de la tabla estaba bien reñida. Muy reñida. Estaba muy reñida. Muy reñida. Habían dos equipos que se encontraban con cero puntos porque, o sea, le tocaron equipos fuertes y en los momentos cruciales contra equipos que sí están básicamente a su nivel, pues no lograron destacar. Pero en la última partida, la última semana fue de cardíacos, amigos. O sea, estos dos equipos, Conquest Gaming y Raw Spirits, dieron mucho de qué hablar, ¿ya? Lastimosamente, bueno, no, afortunadamente para uno de los equipos pues logró su victoria y logró por lo menos salir con un puntaje dentro de la tabla de posicionamientos. Mientras tanto, ahora sí, parece que ya estamos terminando los seteos de cada una de las máquinas de los competidores. Y mientras estaba comentando eso, voy a hacer esta pausa con esta cámara porque ahí estoy viendo el más relajado ahora mismo a la cámara, el que está más relajado así, casi acostado, el que no hemos comentado. Y vamos a hablar un poco ahora de él, Dak, yo sé que me escuchas. Hablamos aquí del mismo Tigre. ¡Épale! Okay. No hemos comentado mucho, pero señores, posiblemente muchos de los Play of the Game que podamos ver el día de hoy pueden ser de parte de este caballero, porque este hermano, esa diva. La manera que este señor se sabe la posicionamiento de dónde tirar su ultimate y caerle con la explosión sorpresa es impresionante. El nivel de Dyke ha sido increíble también en el transcurso de la liga. A pesar de ser un tanque, que su rol principalmente es proteger y desbalancear la formación del oponente, Dyke ha sido también un rol muy importante en conseguir kills cruciales en los momentos necesarios. Así que, no crean, aquí lo que no estamos comentando, créanme que todavía hay muchos factores. Cada personaje de estos dos equipos, cada jugador, tiene un nivel que pueden llevar a ser el factor crucial durante la batalla. Así mismo es, Efil. Y no olvides que no solamente él juega tanque. O sea, una de las cosas y beneficios del equipo de los Golden Frogs es que todos ellos son jugadores que tienen su posición, pero ellos siempre le ponen su posición, sea main tank, DPS o healer, y le ponen slash flex. ¿Por qué flex? Porque todos dentro de ese equipo pueden jugar cualquier tipo de posición, ¿ya? Y si alguno decide, vamos a suponer, que va a ser este rol y el otro, no importa, ellos se coordinan, practican un poco y se acomodan a eso. Porque Daek era principalmente antes un DPS. Exacto. Y lo hemos visto jugando Pharah. Y él se saca unos ultimates que dan es miedo, hermano. O sea, se esconde por detrás de los edificios, posiciona en la parte de atrás y cuando todos están distraídos, así como el Reaper de Vladimael cayó y le pegó a la gente que nadie se dio cuenta cómo él los eliminó, este muchacho hace lo mismo. Cae con la Pharah y tira una lluvia de cohetes eliminando casi que al equipo completo. Hemos visto esto en semanas pasadas y yo creo que posiblemente podamos ver esto, tal vez no de él, pero el resto de los DPS del equipo. No, y con el trabajo que hace también el apoyo de Tony Rayo ahí, ese dupla es indomable. Y así como hablamos de Pharah, también aquí tenemos la otra Pharah que posiblemente vamos a ver, el buen Bambú ahí concentrado, esperando para su próximo, para allá que comience la partida. Falta un jugador que hemos comentado de entre los dos equipos y no podemos dejarlo atrás, y es el mismo Yuray. Así mismo. Hay que hablar de Yuray, el otro tanque del equipo de Mallorcas. Optar normalmente por Zarya, uno de los personajes que más utiliza. En este torneo, sí, lo conocemos por eso, pero en este torneo hemos visto un cambio. ¿Sabes por qué? Porque él ha utilizado a Hammond casi todas las partidas, increíblemente. Así que ya estamos listos y nos vamos a poner en pantalla, ya que estamos a punto de empezar. Menos de 30 segundos. El equipo que empieza defendiendo es los Golden Frogs. Mientras tanto, el equipo rojo, el equipo de Mallorcas, tiene que entrar en la primera ofensiva. Nos encontramos en Numbani. Señores, nos estamos acercando entonces en el siguiente encuentro en el día de hoy. Quiero escuchar al público porque, mi gente, no están listos para lo que viene en este encuentro. La revancha de la final del año pasado. Mallorcas, Golden Frogs, vamos a comenzar de inmediato. Bueno, ahorita nos encontramos prontamente en la preparación de ambos equipos. El equipo defensor tiene menos de 40 segundos actualmente para posicionar sus defensas, mientras que el equipo rojo tiene que elegir su composición. Tiene que esperar que se abran esas puertas para poder capturar. Recuerden que estamos en un mapa híbrido donde el equipo atacante tiene que ir a desbloquear el payload, el carro escolta. Tiene que eliminar a la fuerza al equipo azul de la defensa.
desbloquear ese payload y llevarlo hasta el último punto para poder ganar la ronda. Mientras tanto, el equipo defensor tiene que evitarlo a toda costa. Ya en la siguiente ronda se invierten los roles y el equipo que lleve ese payload con mejor tiempo o consiga el mejor puntaje gana en esta partida, en este mapa. Así que estamos a punto de comenzar a un segundo y tenemos muy buenas composiciones. Vamos a ver, mientras tanto tenemos a Llorel con un buen ganso. Ok, se sacó su pick. Llorel y Nobito, la dupla de hermanos, siempre ha sido el rol fundamental de ser los ataques de la formación de Golden Frogs. Y aquí lo estamos viendo nuevamente, ambos optando por personajes de más enfoque de larga distancia. Y vamos que al ataque rápido ahí con el apoyo de Lucio de Yurai. Viene el primer ataque y vemos todo que sigue optando todo en el DPS en este encuentro. Y ya estamos hablando de Mr. X Golden Frog, que aquí lo estamos viendo sorprendiendo con escopeta, viene con Reaper entonces. Así mismo, y mientras tanto vemos a Nobito con buena puntería, casi elimina ese jugador. ¡Oh, Scizor! ¡Cállate! Una buena granada que sonea Scizor. ¡Oh, Nobito, qué buena puntería! Y parece que el equipo defensor logra defender el punto, el equipo azul, los Golden Frogs. Ok, y una cosa importante, cuando ven ahí la cámara de Kilkan y ven que los jugadores se suicidaron, esto habla, o sea, aquí hay un nivel más allá de lo que estamos acostumbrados de competición. Cuando estamos en batallas muy reñidas, eliminar uno o todos los personajes ya prácticamente garantiza la batalla. Entonces lo que prefiere el equipo es todo el mundo eliminarse para perder menos tiempo y reacomodarse para el próximo encuentro. Por eso se mataron. Estamos viendo aquí entonces que sigue la batalla, Rabino. Así mismo es, empieza la batalla, se resume, pero tremendo dragón. ¡Qué rápido ha cargado su habilidad especial! Llorel, que empieza a tirar Champuchan, y Nobito también apoyando, eliminando a dos personas. Cae un tercero, un cuarto, y parece que la defensa fuertemente se muestra evitando la captura del punto. ¡Wow, Sefil! Parece que dos intentos, dos fallidos. Vamos a ver, se dice que la tercera es la vencida. Vamos a ver qué estrategia se trae el equipo rojo. Una cosa importante que hay que comentar, uno de los ajustes que vino también con la nueva formación 2-2-2 obligatoria es también de que ahora los ultimates demoran más en cargar. Entonces es notable lo rápido que Llorel cargó su ultimate. Hablen verdad de la buena puntería que ha demostrado lo que va la partida para poder haber tirado su ultimate de una manera tan rápida. Cuando vemos que viene la formación ahí intentando anticipar el bloqueo ahí de parte de Teje, fenomenal. Intentando neutralizar, siguen buscando por arriba. Logran entonces escabullirse con el apoyo de Moira yendo con su ultimate para intentar evitar que lo acosen desde frente. Oh, parece que se quedó alguien atrás y le va a costar caro. Ahí Llorel y Champuchan responden y eso va a ser ya una formación de 6 contra 4. Y mira lo rápido que Golden Frog se escapa y echa para atrás. Y ahora es una carrera aquí para ver quién lo persigue al otro. Pone la barrera de inmediato Teje, pero va acechando Golden Frog. Así mismo es, parece que el equipo de Mallorca la está teniendo un poquito difícil, que está tratando de responder. Mientras tanto, el deadball por parte del equipo de los Golden Frogs elimina totalmente al equipo rojo. Vamos a ver que la defensa todavía se para muy fuerte a 1 minuto y 16 segundos que todavía queda en el reloj. El equipo de Mallorca va a tener que hacer un cambio rápido con esto o buscar formular una mejor estrategia. Ok, prepárense señores porque lo que va a venir ahora es uno de mis festivales favoritos, lo que llamamos el Festival Q. Porque ahora mismo la manera que está jugando el equipo de Golden Frogs, no hay manera de decirlo, están dominando ahora mismo. Viene la bomba de Dive, viene el arranque de Ultimate. Intenta sorprender, no consigue a nadie, sigue la persecución. Mucho cuidado porque ahora mismo Golden Frog está usando todas las armas que tiene. Viene el dragón sorpresa, va cayendo entonces Keeper y va cayendo Scizor. Situación muy grave para el equipo de Mallorca, dominante Golden Frog. Uy, parece que una muy buen ulti, parece que los Golden Frogs acaban de responder. Un buen intento por la parte de May del equipo rojo, pero no lo logran porque la fuerte defensa del equipo los Golden Frogs está mostrando imparable. No permiten que el equipo rojo haga de sus jugadas. El equipo de Mallorca tiene, 15 segundos, menos de 15 segundos. Sefil, parece que les va a costar si nadie entra a tiempo. No lo van a lograr, pero miren aquí acechando uno. Parece que Tej está a punto de entrar para evitar toda esta captura. Y parece que entra para extender el tiempo. Overtime llegamos, señoras y señores. Vamos a ver, mientras tanto Tej está buscando eliminar cualquier mob que se encuentre por parte del equipo contrario. Uy, parece que la casa se empieza a pintar de rojo. Y se da la vuelta al mapa. Empieza la captura por parte del equipo de Mallorca. Ok, llegó tarde, pero llegó el momento correcto. Buen trabajo de parte del equipo de Mallorca, fenomenal. Esto no se acaba, señores, esto es muy temprano. No puede ser que el equipo de Golden Frog gane tan dominantemente. Así mismo responde Mallorca, fenomenal. Pelea digna de dos de los jugadores, de los equipos más históricos ahora mismo en la comunidad de Overwatch. Señores, esto no se acaba.
Tiempo adicional se agrega al reloj, así que tenemos 2 minutos y medio más para poder ver de esta grandiosa partida. Recuerden, bueno, no les expliqué, una vez llegamos a la captura, un checkpoint. Tiempo adicional se agrega también al reloj para continuar esta partida. Mientras tanto tenemos a Bamboo con Roadhog, uno de los tanques que tiene un gancho para jalar a cualquier persona que se encuentre desprevenida. Y eliminado ha sido Anok. Parece que la pantalla se empieza a pintar de rojo. Bamboo, tremenda partida, tremenda jugada. Está empezando a eliminar. Y el payload lentamente avanzando. Parece que ahora le toca a el equipo de Mallorcas demostrar lo que tienen. Ok, bueno, ajuste ahora mismo de parte del equipo de Mallorcas. Una cosa que vamos a ver aquí es posiblemente mayor cantidad de cambio de héroe de lo que estamos acostumbrados. Y aquí lo estamos viendo, buena ajuste ahí de parte de Bamboo, cambiando entonces a Roadhog. Y muy bien de parte de Season también, optando el cambio por Hanzo, que es el Hanzo que habíamos hablado, que le fue muy bien la semana pasada. Vamos a una batalla de Hanzo entonces muy pronto y vemos a Teje acechando con su Tracer. Mucho cuidado. Sabemos lo peligrosas que son esas flechas de Hanzo. Mientras tanto ahí vemos los ultimates que empiezan a ser lanzados. Parece que no capturan a nadie. Esas Diva Bombs, dragones empiezan a llover también por parte del equipo de los Golden Frogs para hacerse espacio. Mientras tanto Teje por detrás, que está flanqueando, agarrando y cargando ese ultimate, tratando de eliminar a quien quiera que esté fuera de lugar. Poco a poco ese payload ya está a punto de ser capturado, Sephir. Ajá, buen trabajo al momento el equipo de Golden Frog, que se está manteniendo muy cerca, lo cual le está haciendo muy difícil a Teje. ¡Fuera salvo! ¡Oh, por Dios mío! ¡Cómo está moviéndose ese kill cam! ¡Fenomenal! Y tip kill aquí de parte del equipo de Golden Frog. Así que echa para atrás el equipo de Mallorcas. Menos de un minuto, Sephir. Parece que tienen una o dos máximo intentos el equipo de Mallorcas para poder capturar. Pero recuerda algo, Sephir. Mira la economía del equipo rojo. La economía se encuentra a favor. Dos ultimates preparados. Dos habilidades especiales preparadas. Vamos a ver un combate muy bueno aquí de parte de estos dos equipos. Ya a menos de 30 segundos. Vamos a ver, los equipos están empezando a encontrarse en el choque. En tremenda curva. ¡Uy! Empiezan a lanzarse los ultimates. ¡Oh! ¡Oh! Por arriba. Y parece que empieza a eliminarlos por arriba. Solamente se lleva uno. Parece que está buscando eliminar la habilidad de Orisa. Tremendos escudos están poniendo por delante. No están permitiendo que los elimine. Todavía se quieren quedar. ¡Uy! Ultimate detenido por parte del equipo rojo. Vamos a ver, todavía se encuentra en juego. Alguien tiene que tocar ese payload. Vamos a ver si encontramos el tiempo extra. Y parece que no llega a tiempo Teje. Primera ronda va para los... Bueno, en verdad, un punto va para el equipo rojo de Mallorcas. De Golden Frog. Mallorcas están en la oficina. Ajá. Ok. Entonces, al momento se tiene un punto, pero muy bien la defensa del equipo de Golden Frogs. Fenomenal. Hasta el momento, entonces, también algo importante fue el ajuste que hizo Novito de cambiar a Reaper. Fue muy bueno, en verdad, para neutralizar el cambio de Scizor como Hanzo. Mira, ahí vimos cómo lo atacó desde arriba. No se lo esperaba ahí Scizor. Y le respondió de una manera fenomenal. Pero veamos, ya hemos visto que al momento hace un muy buen trabajo de equipo de parte de Golden Frogs. Vamos a ver cuáles son los ajustes que va a venir ahora del equipo de Mallorcas, que ahora le va a tocar defender. Vamos a ver entonces qué nos traen los equipos. Seguimos en Dumbani. Vamos a ver el cambio de roles. Mi gente... Esto no acaba todavía. Así mismo es, tenemos un punto que solamente tiene el equipo de Mallorcas y va a tener que defender a toda costa el primer punto para evitar que los Golden Frogs logren empatar o capturar el siguiente punto, llevar el payload al final, lo cual les va a dar la ventaja. Así que es defender sí o sí, ¿ya? Así que veamos. Si el equipo de Golden Frog logra desbloquear el payload agregando puntos al reloj, entonces el equipo de Mallorcas tiene que evitar que ese payload llegue al último punto donde el equipo, su equipo llevó el payload. Así que veamos, el equipo rojo está posicionándose con sus buenas defensas y aquí vemos al clásico Teje utilizando su personaje favorito. Vamos a punto de comenzar a un segundo y estamos ya en esta partida. Exacto, y aquí estamos viendo nuevamente la variedad de héroes que estamos viendo ahora mismo en este meta. Es increíble. Vamos a ver entonces nuevos héroes aquí en el lado defensivo de parte del equipo de Mallorcas. Normalmente no vemos muchos soldiers de 76, pero aquí lo estamos viendo porque es una buena combinación de puntería y daño junto con healing. Pero ahí estamos viendo que está lloviendo. Parece que Novito está anticipando la situación y vienen con Far ahora, respondiendo con el clásico Far a Mercy. Viene todo y la batalla de inmediato de parte del equipo de Golden Frog, que ya empieza a capturar sin mucho problema. Están casi atrapados allá arriba el equipo de Mallorca, que opta por no tirarse hasta último momento. Y si no se despiertan, le pueden capturar. Finalmente eliminan al tanque Grachapuchán. Y bueno, parece que a pesar de todo pudieron neutralizar. Ok, se muestra mucho la paciencia del equipo de Mallorca, que ellos sabían
que aunque le estaban capturando el punto, lo importante era simplemente evitar que lo capturaran. Entonces ellos simplemente están, se encargaron de acechar desde arriba a Champuchan hasta que ellos se vieron que era seguro poder bajar. Así mismo es, Sefil. Pero una cosa inevitable es que ya hay dos partes del punto, dos de tres partes capturadas, y solamente necesitan un push más. Un push obviamente oportuno y muy bueno. Mientras tanto vemos cómo los tanques están tratando de, por la parte de abajo, que nadie les pegue, eliminarlos. Y parece que la diva está fuera de lugar por parte del equipo rojo. Se queda sin mech y empiezan las eliminaciones. Champuchan y Anox eliminando en el reloj. Acá vemos cómo sigue perdurando la partida. Champuchan ulteado empieza a eliminar acá tirando electricidad. Y parece que la captura del punto es inevitable. Y si eso hizo lo posible, pero al final mejor la sinergia y el trabajo de equipo de ambos tanques. Muy bueno el trabajo que hizo la tripleta ahí de Dyke con Champuchan junto con el apoyo de Anox. El nivel de Anox para mantener vivo al resto de sus compañeros. Y también Llorel Escurridizo desde esquina con la flecha también apoyando. Bueno, ahí le comento, señoras y señores, si ven en la barra superior donde se está completando con azul, el punto amarillo es donde dictamina donde el payload tiene que llegar. Si ese payload llega a esa barra amarilla, entonces la victoria sería para los Golden Frogs. Aquí vemos entonces que se están preparando ambos equipos aquí en esta curva donde va a haber el choque entre ambos titanes. Vamos a ver Champuchan en la parte superior que está buscando por dónde caer. Los últimos se empiezan a llover y parece que el equipo azul empieza a tirar todas sus habilidades especiales, dragones, cohetes, y todas las habilidades empiezan a llover. Parece que el equipo rojo la tiene difícil porque ya hay tres eliminados y sigue la eliminación. Tremendo anti-heal. Scizor cae entre la habilidad de Llorel. Uy, la para también. Y parece que otro diva bomb, pero el punto llega justo a tiempo y la victoria del primer mapa va para los Golden Frogs. Muy buen trabajo de parte del equipo de Golden Frogs, acechando, nunca pararon, no importa la bomba que venía, ellos sabían que iban a llegar. Excelente el trabajo y demostrando el nivel de cada uno de sus jugadores. Y nuevamente, por algo lo comenté, mucho cuidado con Anox, y aquí estamos viendo el resultado. Vamos a ver qué hizo, a lo más Dragon Ball posible, viene con el... con su ultimate, que es súper versátil, también cura y hace daño, junto con el apoyo de sus compañeros, ahí limpiando la casa. Fenomenal el trabajo ahí de Anox y de los Golden Frogs para ganar el primer mapa. Así mismo es, así que vamos a ver. Tremenda partida, Sefil. ¿Qué opinas de estos dos equipos? ¿Qué hubiese podido hacer Mallorcas para poder darle un poco más de pelea? Porque parece que en ciertas partes como que no se encontraban. Ok, una cosa que yo sentí que hicieron muy bien el equipo de Golden Frogs, pensando en el lado de defensa, neutralizaron muy bien a Teje. Teje intentó hacer mucho su trabajo con la Tracer, pero al mismo tiempo, como estaban en espacios muy cerrados y el trabajo de los supports era muy difícil, es muy difícil neutralizar a Anox, cuando está con Ana, y a Tony siendo tan escurridizo. Entonces, no encontraba ese enfoque Teje con quien podía eliminar rápido. Al mismo tiempo, entonces, muchos de los héroes que está usando el equipo de Golden Frogs de ataque son de mucha movilidad. Entonces, sea muy difícil para Tracer poder neutralizar por lo menos a algunos de los jugadores, y lastimosamente no consiguieron ese spot. Entonces, yo siento que un factor crucial es ver cómo contrarrestar ahora esa neutralización. Pues, o sea. Sí, a lo mejor estaba pensando que tal vez la cantidad de escudos que había enfrente para los Golden Frogs, o sea, lo hacía totalmente impenetrables. Entonces, a lo mejor un Junkrat, una Fara bien posicionada, hubiese podido darle un poco más de apertura para poder que el resto de los DPS y el daño hubiese podido hacer algo. Pero a lo mejor estaban pensando entrar de otra manera, porque estaban utilizando a Mei al principio, si te diste cuenta, en el mapa de Numbani, lo cual le funcionó para bloquearle la vista a los Golden Frogs, pero no fue suficiente y tuvieron que hacer el cambio. Sí, yo también siento que fuera el tema de la composición y la habilidad, o sea, en verdad el trabajo en equipo que mueve todavía Golden Frogs es a un nivel máximo. O sea, la manera que ellos se comunican es impresionante. Apenas Mallorca subió por el lado de arriba de Numbane y parece que iban alrededor, Golden Frog ni lo pensó. Inmediatamente bajaron todos en sinergia, en equipo, a reacomodarse. Y fue como una carrera entre ellos para ver quién lo atrapaba primero uno al otro. Y cuando se dieron cuenta, Mallorca, esperando que ya iba a estar arriba, ya estaba Golden Frog acechándolos desde la atrás de ellos, de una manera fenomenal. Eso es lo que puede hacer Golden Frogs muy bien. No solamente el talento, sino también la comunicación y el trabajo en equipo. Estos tienen años trabajando juntos. Se les nota una vez que juegan ahí. Entonces, ¿qué tú piensas que deben ser los ajustes que debería hacer el equipo de Mallorca? Recuerda también que, o sea, ajustes es una cosa. Ya, también hay que ver la composición que va a jugar el otro equipo y el mapa que se va a elegir. Todo depende de qué estrategia se vaya a utilizar. Porque si yo te digo, se tienen que ir, ¿qué te digo yo? Winston, ¿ya? Pero si no hay
ninguna diva y todos están jugando juntos, es complicado. Pero ya estamos regresando al mapa. Otra vez estamos viendo Lunar Colony. Aquí parece que el equipo ha elegido este mapa por alguna razón. Creo que a lo mejor vamos a ver esos teletransportadores de Symmetra nuevamente. Pero quién sabe, porque aquí solamente estamos llenos de sorpresas. Estamos a menos de 30 segundos antes de empezar. Así que veamos esta partida cardíaca que nos están trayendo estos titanes del día de hoy. Exacto, y parece que vamos a comenzar viendo a los Golden Frogs defender ahora. Veamos qué nos traen. Ahí vemos que están posicionando ya en la defensa. Y recordemos, señores, esto es 2-3. O sea que si el equipo de Mallorca pierde en este mapa completamente, van a quedar entonces eliminados y la final sería oficialmente Cyclone Ninja contra Golden Frog. Si Mallorca logra ganar este mapa, iríamos a nuestro primer tercer mapa de este día. Así mismo es, Efi, pero vamos a ver, ya empieza la partida y los equipos empiezan arrancando motores porque el encuentro está cardíaco. 3 minutos y 50 segundos en el reloj. Mientras tanto, el equipo rojo está buscando entrada otra vez con la estrategia de Mei, pero de otra vez Andox y Shippu acaban de eliminar a Teje y a Reaper. Inmediatamente no logran entrar. Parece que el equipo rojo va a tener que reagruparse. Daek limpiando la casa, eliminando a Scizor. Y parece que el equipo rojo no le queda de otra que reagruparse, echar para atrás. Hay veces que eso es mejor que perder el tiempo luchando innecesariamente. Exactamente. Al ver que ya habían eliminado a dos de sus compañeros, lo mejor era echar atrás y simplemente esperar a que ellos regresaran y no perder tiempo en una batalla que ya estaba en su contra. Al mismo tiempo, ya vimos el cambio inmediatamente de Andox a Senyata, y justo lo que hemos hablado antes de comenzar la partida, lo peligroso que es este personaje para Andox. De inmediato ya vimos que uno de los primeros kills fue ese de este personaje. La puntería de Andox, fenomenal. Ahí nuevamente entonces intentándote neutralizar con la pared. Y hasta el momento, bueno, poquito mejor sigue la batalla y vamos a verla en el espacio cerrado de las alturas. Vamos a ver qué se acopla aquí. ¡Ok! No se esperaba esta pared y está neutralizando ahí a la Senyata. Vamos a ver a la Symmetra, disculpen. Mientras viene el empuje del equipo de Mallorca. Parece que están entrando ahora en el punto. Parece que poco a poco el equipo de Mallorca se está ganando ese espacio que necesitan. Nadie ha caído por ahora. Están buscando ese pick, esa persona que se encuentre en fuera de lugar. Mientras tanto, sigue. Parece que alguien le han eliminado el mech. Parece que ha sido Andae que está perdiendo su defensa principal, pero cae. ¡Uy, tremendo! ¡Ulti de Mei! Todos están siendo congelados, dándole la oportunidad a los Golden Frog de pintar la casa de azul. Apenas yo vi ese, apenas escuché ese sonido mandarín, yo sabía que venía el problema. Porque la manera que habían separado el equipo de Mallorca hacía muy incómoda la situación. Y fenomenal entonces el trabajo que hizo al momento el equipo de Golden Frog. Muy bien de parte de Llorel ahí, que no le impide esa batalla. Así mismo es. Pero mira ahorita mismo cómo está la ventaja. La ventaja se encuentra del lado del equipo azul. 4 ultimates ya cargados. Mientras tanto que el equipo rojo todavía tiene que cargar. ¡Uy! Parece que la Orisa deshabilita al equipo. Lo saca todo. Senyata utilizando su ultimate. Los Golden Frog buscando eliminar al equipo contrario. Tremendo ultimate utilizado por parte de Scizor. Pero no se lleva a nadie. Solamente fue para separar el equipo. ¿Pero qué pasó con Novito? ¡Wow! ¡Camino al dragón! ¡Uy! Eso puede ser crucial. Ahora la ventaja la tiene el equipo rojo. Mallorca está buscando entrar inmediatamente, buscando esa victoria. ¡Uy! Tremenda pared le ponen al frente, pero no les importa. Sigue buscando entrar. Están buscando esa entrada. Elimina Andox a Scizor otra vez. Este pelado respondiendo inmediatamente. Están buscando esa eliminación, pero ¡uy! ¡Oh, no! Y parece que ¡no! ¡Qué buena reacción por parte de Papta, que pone su escudo para proteger a su equipo! Y Bambú utilizando su ultimate. Empiezan a tratar de eliminar. Le quitan el mech a Daek. Y sigue el combate aquí en el punto. La batalla está muy reñida al momento. Muy bien de parte de Mallorca, entrando lentamente pero seguro. ¡Qué buen trabajo está haciendo ahora mismo Baptiste! ¡Fenomenal el trabajo que está haciendo Yuray! Y parece que finalmente van a poder defender el equipo de Golden Frog. Muy peleado, pero mejor. La manera de reajustarse del equipo de Golden Frog es simplemente impresionante. Y estamos a menos de 40 segundos. No hay tiempo. Tiene que esperar a que regrese su amigo Teje, que viene ya para el ataque. Ahí viene Champu Chan intentando desorganizar al equipo. Vemos los ajustes ya así. Y vienen los últimos, señores. Otra vez empiezan a utilizar el ultimate de Mei, que congela al equipo contrario, aprovechando Golden Frog para eliminar al equipo contrario, dándose la ventaja. Menos de 13 segundos y parece que con esto van a caliar juego, porque quedan solamente 8 segundos y solamente Bambú jugando, que ya ha sido eliminado. Y parece que la victoria va para el equipo de los Golden Frogs, porque nadie logra entrar al punto. Ronda 1, buena defensa de los Golden Frogs. Así mismo, mi gente,
Hemos visto una excelente defensa de parte del equipo. Mallorca hizo lo que pudo, usando bastante a la May, ambos equipos, para intentar separar con las paredes. Pero el mejor, el trabajo fue mejor de Llorel con su May, usando muy buenos ultimates. No vi, creo que no, ni un ultimate fue efectivo de Teje con la May, o al menos no al nivel que lo demostró Llorel, usando entonces mostrando mejor habilidad usando el personaje. Y con eso neutralizando mucho los factores. También la manera que se reajusta y se acomoda ante la situación el equipo de Golden Frogs. No hay manera de explicar lo importante que es eso. En un momento donde Mallorca estaba empujando de una muy buena manera y parecía que podían capturar punto, la manera de echar para atrás el equipo de Golden Frogs, reposicionarse y reatacar, recontraatacar cuando es necesario, es brillante. No, y no solamente eso, recuerda que hubo una en un punto, ya cuando se estaba agotando el tiempo, que el equipo de Mallorca logró eliminar a tres personas del equipo de los Golden Frogs. Pero como tú mencionas, eso de adaptarse y reposicionarse es justamente lo que hizo el equipo y logró defenderse en el punto. Llorer poniendo esas paredes cuando se necesitaban, no solamente por tratar de ser ofensivo, sino defensivo. Justamente cuando ya sabía que el equipo estaba en problemas, ponía esas paredes, utilizaba los ultimates en el momento exacto para darle la contra respuesta al equipo de Mallorca. Ahora el equipo rojo tiene que defender. Tiene que defender totalmente para poder empatar el juego. Es muy difícil. Tenemos casi 3 minutos y medio que hay que defender. Y sabemos que el equipo de los Golden Frogs van a querer ganar el todo por el todo. Yo solamente espero que Novito esté atento a los dragones y que no le venga y le rompa la canilla como la última vez. Cuando vamos a comenzar aquí, ahora le toca defender al equipo de Mallorca. Ya estamos viendo nuevos héroes que no estamos visto en esta partida hasta el momento. Ahora vamos a ver Jonra tirando bomba por todos lados. Y Bambú optando por Diva. Ese cambio está interesante ahora mismo de parte del equipo de... Ajá, del equipo de Mallorca. Así te menciono. Mira, mientras tanto estábamos conversando acá y están capturando el punto. Tremenda pared le pone. Parece que están tratando de entrar. ¡Oh, no! ¡El equipo rojo! Muy difícil. Parece que los agarraron por sorpresa. El equipo de los Golden Frogs está empezando a eliminar. Pantalla se pinta de azul por parte del equipo de los Golden Frogs. ¡Oh, por Dios! ¡Tremenda captura! ¡Sorpresa! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Victoria para los Golden Frogs! ¡Golden Frogs avanzan a la gran final! ¿Y de qué manera parpadeamos y se acabó la cosa? Fenomenal, usando la estrategia que usó también el equipo de Cyclone Ninja cuando jugó en este mapa. Symmetra nuevamente siendo un factor crucial, el teleport sorpresa. Y ellos sabían, nada más tienen que atacar un tercio del mapa para ganar. Y lo hicieron de una manera fenomenal. No esperaban una reacción tan rápida. Sin duda la Symmetra fue como una sorpresa, no se lo esperaron, lo cual me parece curioso porque sí han usado Symmetra en el transcurso de la pelea. Pero con eso al final Golden Frogs gana en una captura de punto, lo más rápido que hemos visto en el día de hoy. ¡Qué manera! ¡Qué nivel, Sheffield! Tú mismo lo has dicho. O sea, no hay manera de explicar. O sea, tremenda sorpresa nos llevamos. O sea, tú y yo estábamos hablando en el momento. Solamente cerrámoslo un segundo, medio segundo. Íbamos a comentarle la batalla y cuando nos dimos cuenta sacó la batalla. Este es el tipo de nivel de jugadas que se pueden haber en este torneo. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en estas semanas, pero aquí tenemos a los jugadores siendo deportivos, éticos, saludando al equipo contrincante. Ya saben que este juego es para divertirse. Nosotros es una comunidad que se conoce. Ajá. Pero ahora, Sheffield, está el momento esperado. Tenemos la revancha. ¡Uhuhuy! El equipo de los Golden Frogs perdió contra Cyclone Ninjas. Oh, y yo Dios. Creo que ellos estaban ardidos desde la primera semana contra el equipo de Cyclone Ninjas. Y ahora la gran final es la revancha contra el equipo que le quitó el invicto nacional. Hablemos de esta cosa. Hablemos de esto porque esto tiene que estar en la audiencia. Ok, había una vez. Hay que comenzar así porque la mejor historia comienza con esa frase. Había una vez un equipo subestimado llamado Cyclone Ninja. Un equipo que viene de jugadores que vienen armados de un equipo que se llamaba antes Atomica Gaming B. Era el equipo 2 de Atomica Gaming. O sea que era considerado como la banca de Atomica. Así mismo es. Ellos han ido en un desarrollo durante este año enorme, increíble, que ha llegado entonces al desempeño de que al momento están siendo la sorpresa de la liga. Porque obviamente si antes de comenzar la liga, Golden Frog va a ser primero, Mallorca va a ser segundo, tercero va a ser con eSport y posiblemente este equipo va a ser cuarto. Pero la manera que ha demostrado Cyclone Ninja, el ajuste, el trabajo en equipo y cómo han mejorado tanto juntos, ha sido la sorpresa de esta liga. Y qué mejor manera de comenzar la historia que el primer juego de la liga entre ellos fue Golden Frogs contra Cyclone Ninja. Pero entonces, una cosa, estamos viendo un Cyclone Ninja motivado que venía a demostrar el nombre de su equipo contra un equipo de Golden Frogs frío,
que venían de jugar múltiples juegos en esa época, yo creo que estaban jugando Apex y todo. Estaban jugando, cómo estaban en sus juegos, habían puesto una pausa a Overwatch. Ellos siempre vienen a competir, pero cuando no había evento de Overwatch reciente, se habían jugado en otros juegos. Y vinieron, reagruparon el juego. No estaban el equipo entero que vimos hoy, no tan entero. Ahí estaba cubriendo los otros jugadores. Así mismo es. Pero a pesar de eso, Cyclone Ninja vino y les ganó una sorpresa enorme. Porque a pesar de que tuvieran frío, son el equipo invicto de Overwatch en Panamá. No, y no solamente eso, no fue solamente una victoria, fue una paliza, hermano. O sea, vimos que todas las jugadas del equipo de Cyclone Ninja estaban apareciendo, o sea, se encontraban. Todo lo que estaban planeando les salió bien. Y este es un tipo de juego que, aunque tú planees por delante, todas las cosas que tú tienes pensado no te salen como tú planeas, ¿ya? Así como en la vida. Pero se han logrado determinar como el primer equipo y ahora los Golden Frogs están buscándole la victoria al equipo número uno. Exacto. Así que vamos a ver la revancha épica. Estamos en la gran final. Los Golden Frogs pasan a la gran final, así como estamos viendo. Tremendos jugadores de ambos lados. Así que vamos a ver qué está pasando allá abajo con King y también con Chávez. Por acá tengo uno de los chicos. ¡Oh! Muchachos, cuéntame la estrategia fue impresionante. La manera en que ustedes dominaron la partida, ¿cómo? Dime, o sea, ¿lo practicaron? Pues después de la primera derrota que tuvimos en todas las semanas clasificatorias, el equipo se juntó y hemos practicado fuertemente todos los días como si fuera un segundo trabajo. Realmente que nos hayan quitado el invicto a nosotros nos dolió y realmente venimos por esa victoria. Venga, eso escuchaste. Eso es motivarse. Eso es motivarse, pero dime, a cuéntame. Ver, aquí tenemos uno de los últimos jugadores que se aventó a la Play of the Game y preguntando directamente, ¿ya se van a enfrentar ante el equipo que les quitó el invicto? ¿Esto es especial? ¿Les importa? ¿Quieren tener un dominio apabullante o solamente quieren ser campeones? Bueno, tenemos como dos visiones. Como jugadores queremos ser apabullantes. Respecto al sentimiento que tenemos con ellos, son amigos de nosotros, nos llevamos muy bien con ellos. Así que siento como una fraternidad un poco especial. Claro, respetando al rival siempre y cuando. Es importante, pero igual, estos son caballeros de caballeros. Caballeros, desde Nantes lo vienen recalcando, de verdad que ellos no tienen rivalidad con nadie. Ellos vienen aquí a jugar, esto es un juego, vienen a divertirse. Y ellos no están aquí para hacer rivales, ¿no? No. Sino hacer amistades, hacer amigos. Competencia y sana. Seguir adelante, claro, porque esto al final es un juego. Seguimos adelante, la vida sigue. Y de verdad que los muchachos de admirar también. Así que pasen adelante, muchachos. Ahí nos vemos. Nos vemos para que se puedan preparar. Tuvieron exactamente una serie muy limpia, lo cual nos pronostica una gran final. Pasan a la final. Pasan a la final. Así que, mi gente fuerte, al aplauso. Al aplauso, por favor. Para los muchachos de Golden. Golden Frogs. Así Golden es. Golden Frogs. Ahí están los chicos de Golden Frogs. Que a mí me gustó demasiado la forma en que jugaron, que se mostraron y que lo estaban posicionando todo. Juegos muy limpios, esta última defensiva y la ofensiva final fue, bueno, ya les vamos a demostrar cómo se ofende y van directamente cerrando con broche de oro para tener una gran final. Pero yo sé que hay algo, hay sorpresas. Tú estás dando sorpresas para todo mundo, King, ¿por qué? Claro, porque lo que sucede es que no solamente hay premio para el primer lugar. ¿Cómo? También para el segundo tienen como premio, $600, okay. ¿Ya? Un plan de internet por un año a la máxima velocidad. Cuidado con esto. Un chip con 100 gigas. Eso le gusta a nuestros casters. Sí, esos son los premios que le gustan. ¿Eh? Y el equipo, un equipo gaming, gracias a la gente de BCE. O sea, esto es impresionante. De 10. Impresionante. Así que no se pierdan esto también a las 5:30. Venimos con la gran final, ya los dos finalistas están en la final y de verdad que me siento muy contento, ya quiero que sea esto. Y cuéntame, ¿qué piensas yo tú? Yo sé que no nada más vamos a tener la gran final, sino también va a haber una disputa por el tercer y cuarto lugar a las 5. Entonces, para que todos ustedes estén atentos y no se pierdan absolutamente nada, que los equipos aquí de Overwatch, la verdad, lo están dejando todo, gran nivel y una exhibición perfecta. Tercer lugar, ¿me estás hablando? Sí. También tenemos premios. ¡Ah! También tenemos premios. O sea, el tercer lugar se lleva $300, al igual que la velocidad de internet. Y no solo eso, también tienen el chip con los 100 gigas de data y obviamente su equipo por la gente de BCG. Así que esto
va a estar candente. Todos se van a llevar premio. No se queden sin su premio, muchachos. Y a meterle duro, duro a la gran final. Desde aquí, desde el Comic Con 2019 del Centro de Convenciones Atlapa. Pues sí, nosotros regresamos a las 5 de la tarde. Para que no se lo pierdan, están atentos. Nosotros vamos a regresar con más actividad, más acción y más emoción. Que estamos aquí en la Más Móvil Gamer League de Overwatch, que está buenísima. ¿Quién? Buenísimo. Nos vemos. Regresamos. Así, aplauso para los muchachos, gente. ¡Aplausos! Gracias, querido, también. Agua, agua.
traveling to Havana. Initiating match. Panamá 2019, ya estamos todos listos para esta partida del tercer y cuarto lugar entre la gente de Kong Esports y Mallorcas, que van a buscar todavía ese premio por el tercer lugar, $300, un año de internet y también todo lo que está dispuesto usted a dar por la pasión, por el corazón y por apoyar a estos equipos que la vienen rompiendo. Por favor, yo solamente quiero pedir un aplauso para estos equipos que van a buscar la gloria del tercer lugar después de 8 semanas de ardua competencia. Y ya la historia, ya los equipos se están preparando para tenerlo todo. Simplemente con esto yo les voy a decir que tenemos a 2 personas, a 2 casters, 2 narradores que están preparados para traerle la máxima emoción de estas partidas. Ellos son Rabinox y Sofil, que están desde el otro lado en el estudio de comentaristas. ¿Cómo están, muchachos? Gracias, Avi, gracias por todo. Sí, estamos preparados, estamos ansiosos por ver esta gran batalla entre Kong Esports y Mallorcas, un tremendo tercer lugar. O sea, estamos viendo una disputa bien importante, ya, porque sí, hay un gran premio importante, pero también estamos hablando del tercer lugar en la posición de Panamá. Correcto, y al mismo tiempo también, ambos son equipos que lastimosamente han sufrido derrota el día de hoy, o sea, que lo que menos quieren es el 0-2. Así que también aquí hay mucho por honor, fuera el tema del premio, es ya tema de que ya, esto es personal, tienen que resolver y garantizar, hey, al menos no fuimos los únicos que quedar sin victorias el día de hoy. Y ambos son equipos igual que demostraron un gran nivel, simplemente los equipos que le ganaron mostraron un poquito más. Así que sin duda lo que vamos a tener igual va a ser un excelente encuentro, que sin duda va a poner a todo el mundo muy emocionado, porque como yo hablaba, mi buen amigo Xavi, tenemos un buen premio para tercer lugar. Así mismo es, Phil. Bueno, ya mencionaron eso, así que hablemos de algo bien importante. Tenemos gente que está viendo este juego y todavía no sabe mucho de qué estamos viendo. Estamos hablando de Overwatch. Vamos a dar una breve explicación que ya habíamos mencionado anteriormente, pero hablemos un poco de Overwatch. ¿Qué es Overwatch, Sheffield? Ok, vamos a repasar un poco lo que es Overwatch. Es un juego de 6 contra 6, donde cada de esos 6 jugadores se dividen entre 3 roles, que son o tanque, o soporte, o ataque. Y entonces esos 6 jugadores compiten contra los otros 6 jugadores para llegar a un objetivo, que puede ser o asalto, o escolta, o con punto de control, o híbrido, que son diferentes roles que prácticamente se pueden resumir en punto A, capturar el punto, el otro tiene que evitarlo o mantener mayor cantidad de tiempo en ese punto. Así mismo es. Y hoy vamos a jugar en una partida mejor de 3 mapas, empezando por escolta, híbrido y asalto. Pero vamos a una breve explicación, si el personal me lo permite, para ver cómo funciona el mapa de escolta. Esto es escolta. 2 equipos se enfrentan como defensores o atacantes. Este es el payload. El equipo atacante tendrá un tiempo limitado para escoltar el payload en una ruta establecida que contiene 3 checkpoints. El payload solo se moverá siempre y cuando haya un atacante cerca de él. Los defensores pueden retrasar este avance parándose cerca al mismo tiempo. Para poder reiniciar su avance, los atacantes tendrán que abrirse paso a los defensores a la fuerza. Cada vez que el payload llega a un checkpoint, los atacantes reciben un punto y tiempo adicional es agregado al reloj. Si al menos un atacante se encuentra dentro del rango del payload cuando el tiempo llega a 0, el juego entra en sobretiempo.
Esto incrementa la duración del juego ilimitadamente hasta que los atacantes sigan avanzando hasta conseguir tiempo adicional llegando al checkpoint. La ronda finaliza cuando el equipo atacante logra capturar el punto o hasta que el tiempo se agote. Los equipos cambian de roles en cada ronda. El equipo que lo más lejos gana. Tenemos al capitán Jaser, a sus otros concursantes acá. Mientras tanto, Mallorcas acá también, que están luchando por esa gran victoria con el capitán Unax Sarcastic. Así que veamos a este grandioso equipo. Ambos equipos están luchando por el gran premio. Así que vamos a iniciar con la partida en el mapa de Habana, escolta. Ok, entonces vamos a ir. Vamos a variar un poco el ambiente, ya mucho Numbani, ya mucho también del espacio. Sí, sí, vámonos, sí. Vámonos un poquito latino, vamos un poquito caribeño, nos vamos para Cuba. Y recuerden que aquí tenemos que escoltar una carga, un payload, así que vamos a ver. Esto es escolta, muchachos, ambos equipos se van a preparar. Tienen 30 segundos el equipo azul, el equipo de Kong que está defendiendo. Tiene tiempo para prepararse sobre los atacantes que también tienen que salir a buscar y empujar ese payload y conseguir esos puntos. Exacto, y así mismo también recordando, este es uno de los mapas más nuevos que hacen en Overwatch, así que también a ver, bueno, vamos, algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a ver aquí cuando se están preparando las formaciones. Y veamos, ya vimos que este es un mapa híbrido, así que está preparando la formación defensiva. Escolta, disculpa. Sí, así mismo es. Y como vemos, hablemos de la composición, Sheffield, para que ustedes sepan. Cada equipo siempre usa una formación distinta, así como en cualquier deporte. Esta composición se llama composición Bunker, donde todo se trata de defender a la torreta que están viendo, que se llama Bastion, y él se encarga de hacer el daño. Lo único que hay que hacer es mantenerlo con vida, mientras que el equipo contrario tiene que hacer lo imposible de eliminarlo para poder avanzar. Ahí vemos como el tanque se lanza tratando de eliminarlo, mientras tanto el equipo no permite que suceda. Ahí tiene Keeper que elimina al main tank, Jaser que cae, mientras tanto Link ahí con May eliminando a Teje, congelándolo y eliminando. Mientras tanto, vamos a ver, poco a poco ese payload sigue avanzando. Ok, aquí lo que estamos viendo ambos es, ahora está viendo el equipo de Mallorca optando por una formación que se llama ahora mismo Typecom. Una formación donde sus jugadores, sus tanques y su atacante tiene mucha movilidad con tal de separar y desorganizar a la formación defensiva. Mientras que la defensa está formando con una formación Bunker, que es completamente lo contrario, es trabajar muy de cerca, con mucha protección y muchos escudos, mientras que el Bastion intenta hacer todo lo posible para hacer la mayor cantidad de daño posible. Bien mencionado, Sheffield, mientras vemos cómo el payload está cerca de su captura todavía. Mientras tanto, el equipo de Kong está tratando de evitarlo. Ciertamente vemos a un equipo de Mallorca súper agresivo tratando de empujar ese payload, pero hay demasiada defensa, Sheffield, demasiado escudo, demasiado sanación por parte del equipo de Kong, y parece que Bambú pierde su mech en ese último segundo y la casa se va pintando de azul. El equipo de Kong está respondiendo aquí brevemente, dándole tiempo. Quedamos con 2 minutos y 30 segundos para el equipo rojo. Ok, sí, se hizo lo posible para hacer mayor valor de que estaba solo ahí, por lo menos eliminó al Link. Pero buen trabajo ahí de parte de Kong Esports, demostrando por qué no pueden subestimar al cuarto lugar aquí de la liga al momento. Ambos están luchando el topo, el tercer lugar. Y bueno, Jason se ve muy cómodo optando por Sigma. Recordemos, Sigma tiene menos de dos o tres semanas de haber salido oficialmente. Así que bueno ver ese nivel tan pronto en el juego. Ahí parece que te sacan la espada y empieza a filetear a las personas. Parece que se lleva dos con ayuda de Caesar. Tres, vamos a ver si se lleva alguien más. Cuarto, termina con ese cuchillo, esa espada, eliminando, abriéndose paso con el payload para llevarlo al punto. Y ahí vemos, primero que también caemos al Genji en esta tarde de hoy. Y qué buen nivel ahí, estando ya viendo el poder que es el Blade. Fenomenal de parte de Teje. Una tradicional que hablamos nosotros, es como casi como si estuviera fileteando Chuchi. Ahí hizo un excelente trabajo. Cuando vemos que intenta ahí desorganizar con el Ultimate de Winston Keeper, pero le están bajando la vida demasiado rápido. Tiene que echar para atrás para que lo curen. Apoyado por Senyata, porque recordemos que Senyata es uno de los que menos rápido cura. Es mucha versatilidad, pero no es muy fuerte curando.
Asimismo, Esper tiene una ventaja que no le tienes que prestar atención cuando pones ese orbe de sanación. Mientras tanto, aquí Caesar mostrando destreza. ¡Uy, tremendo! ¡Última! Y le tira a los dragones. Deshabilita al equipo contrario mientras Bambú tira también su bomba. Parece que el equipo de Kong está en problema porque ya no tiene mucha gente. Y parece que asimismo es muerte en equipo. El equipo de Kong totalmente eliminado. ¡Qué excelente sinergia ahí de parte de Caesar junto con Bambú! Porque prácticamente estaban neutralizando todos los campos de escape que podían. Porque mientras que el dragón iba, la bomba estaba pronto por el otro área. O sea que no tenía dónde huir gran parte del equipo de Kong Esports. Prácticamente hizo un jaque mate. Sí, y ahora lo que vemos, presta atención, empieza la lluvia de ultimates. El equipo de Kong está empezando a utilizar sus habilidades especiales para abrirse paso y poder defender ese punto. Pero parece que responde muy bien el equipo contrario con el ultimate de Senyata, que está curando a su equipo contrario. Pero vamos a ver cómo se acomoda el equipo de Kong. A ver, parece que Link no res, utilizando al Bastion, termina eliminando al tanque. El equipo de Kong parece que está en mejor postura ahora, Sephil. En efecto, pero parece que finalmente Kong está intentando neutralizar justo ahí cerca del segundo punto, el payload. Y muy bien ahí la defensa de parte de Kong, manteniendo esto todavía cerca. Mientras ese payload no toque, ese carrito no toque el punto, segundo punto, todavía no se ha capturado. Entonces, buen trabajo al momento de Kong. Así mismo es, y ven en la barra la línea celeste abajo, cercano a la roja. Mientras el payload no llega ahí, no hay captura. Mientras tanto, sigue el combate. Vamos a ver cómo se posiciona el equipo de Kong, que está tratando de evitar la entrada, los flanks. Pobre Norres, que lo están atacando con las flechas, pero no pasa nada. Sigue el combate. Parece que está tratando de separar al equipo de Kong, pero ellos se niegan a perder el punto. ¡Uy! Cae Kong, cae Winston encima. Y otra vez, teje tremenda ulti, utilizando la espada, fileteando al equipo contrario. Y parece que limpian la casa. La captura ha sido inevitable. Exacto, buen trabajo al momento nuevamente de Teje, mostrándose muy cómodo con el Genji, combinándose muy bien con Keeper. Esa sinergia entre Winston y el momento Genji fenomenal, porque mientras está fileteando entonces el Genji, el apoyo en daño adicional lo está haciendo entonces el Winston. Cuando vemos ahí la batalla de larga distancia, pero no creo que sea buena idea para Senyata combatir contra Caesar, pero bueno, muy bien hasta el momento Cubic. Dije, no, quédate quieto. ¡Oh, mira la sorpresa! ¡Sorpresa, papá! Le aparece de la nada ahí. Muy bien, Norres, no heal y elimina a Caesar. Asimismo, ACG empiezan a utilizar y repartir los ultimates. Tremenda ultimate nueva de Sigma utilizando la gravedad. Y sigue el conflicto por el payload. Ambos se tradean eliminaciones. Pero sigue, parece que no se niega a rendir el equipo de Mallorca. Y parece que lo tiran. Jacer ha sido eliminado. Keeper utiliza su habilidad para empujarlo al abismo. Justo te iba a comentar. No me gustaba el posicionamiento de Jacer. Sentía que estaba muy cerca del fondo. Especialmente con un Winston golpeando gente. Un grave error ahí, de verdad, de parte de Sigma, porque él tuvo que haber anticipado que eso podía venir. Así mismo es. Pero mientras tanto tenemos a Teje por las alturas, tirando rockets, tirando acá arriba, que nadie se está focuseando, dándole toda la libertad de tirar todos estos cohetes, haciendo daño y cargando su habilidad especial. Mientras tanto vemos a Keeper, el tanque. Allá abajo está ese gorila esperando la oportunidad para brincar y poder eliminar a cualquiera que se muestre. Vamos a ver, Teje sigue atacando. Vamos a ver, se repliega atrás. Caesar entrando por la esquina, también flanqueando con esas flechas que pegan muy duro. Y parece que la diva está tratando de entrar, pero no le queda nada de vida. Y parece que le estaba a punto de quitar el mech. Zephyl. ¡Uy, tremenda bomba, Bambú! Sigue la flechada, muy buena la ofensiva ahora mismo de parte del equipo de Mallorca. Y Bambú otra vez eliminando todos los tanques del equipo. Muy bien, ahí espera, vete a dormir, Norres. Excelente, como lo duerme, fenomenal. Y lo que parecía ser una buena defensa, parece ser una mejor ofensiva de parte del equipo de Mallorca. Pero no se rinde todavía el equipo de Comis por tan cerca del punto. O sea que en teoría, cuando pierden, aparece más rápido o aparece más pronto. Entonces vamos a ver qué es la situación. Está muy parejo esto, Rabino. Sí, está muy parejo, pero parece que Keeper está utilizando todo el equipo rojo. Empieza a utilizar sus habilidades especiales. Tremendo team kill, dándole la primera ronda al equipo de Mallorca. Buen trabajo ahí, Mallorca. Siempre hubo un momento que hubo buena lucha de Kong, pero al final, siempre en el momento crucial y muy buen uso de los ultimates, al final entonces consigue el push hasta el final. Muy bueno también el trabajo. Keeper hizo un excelente trabajo en esta ronda. Muy bien apoyado con Teje. La sinergia se vio muy bien. Mira que Caesar con todo y que estaba haciendo sus distracciones. Hubo un gran rol ahí. Ahí vemos ahí uno de los reemplazos que había ahí. El Capi. Yunak finalmente viene a jugar por lo menos en esta ronda. Yurai, Caesar, están viendo todos los habilidosos jugadores ahí bien concentrados. Sí, así mismo, como mencionas, retornando al esquema del juego, también veíamos a un Bambú aprovechando cada vez que no había tanque, utilizando esas bombas
poniéndoles en el momento indicado para eliminar y aprovechar al máximo esa habilidad. O sea, y como mencionas, la economía de los ultimates del equipo de Mallorca se ha estado utilizando mucho mejor que el equipo de Kong. Cada vez que el equipo de Kong utilizaba sus habilidades especiales, el equipo de Mallorca respondía utilizando las de ellos para contrarrestar esas armas fuertes. Y como veías, solamente una habilidad de Senyata eliminó cuatro del equipo contrario, ¿ya? O sea, es simplemente estrategia. Pero vamos a ver, ya estamos a punto de empezar. ¿Cómo ves en esta siguiente partida? ¿Qué crees que necesita Kong para ganar, Sefil? Ok, lo que estoy viendo que ha sido una falla en la situación al momento es manejo de los ultimates. Siento que los ultimates defensivos no se están viendo y siempre que está activando los ultimates ofensivos, el equipo de Mallorca no tiene como una manera de contrarrestarlo. Muy difícil se ve eso y es una estrategia tradicional de este tipo de juego. Puede tener un ultimate defensivo para contrarrestar y yo siento que ahí es donde ha fallado el equipo de Kong. Ah, bueno, vamos a ver, entonces empieza el combate ahora. Uy, tremenda granada se tira. Parece que el equipo azul estaba antigileado, pero sigue la agresividad, la ofensiva del equipo de Kong, que ahora tiene que capturar ese payload mientras se sigue moviendo, y parece que otra vez van a optar por el barco pirata, el bunker. Vamos a ver, mientras tanto están protegiendo a ese Bastion y también está siendo busteado por la Mercy. Vamos a ver qué se consigue. Esa muchacha con las alas que ven atrás es una sanadora que también puede amplificar el daño de cualquiera que ella desee. Mientras tanto seguimos aquí el combate. Jayzer al frente tratando de poner esos escudos y agarrar a cualquiera que esté fuera de lugar. Exacto, esta es una formación nueva gracias al poder de Sigma, que esto le brinda aún más daño gracias al poder de este tanque. Que la idea, la formación es básica, mover el payload junto con una torreta que está a máximo poder, mientras es protegida y también recargada de poder con la Mercy. Mira lo rápido que cayó ese Winston. Así sí mismo todo va el poder, el DPS que está haciendo ahora mismo Sebastián. Así es. Pero Sefil, mira que me doy cuenta que el payload nunca paró. O sea, siguió adelante este payload. Tremenda estrategia están utilizando y parece que le está funcionando efectivamente. Pero ahora viene una parte importante. Un lugar cerrado. ¿Será que Bunker sepa se pueda usar mejor aquí en un lugar cerrado? Uy, fulminaron a Caesar. Yo nada más vi la barra de vida desaparecer. La cantidad de daño que tiene combinado ahora mismo Link con el apoyo de Robbie Razor es crucial. La gente está desapareciendo a los jugadores. Evaporaciones, están viendo aquí que llueven las balas. El plomo está acechando a cualquier jugador enemigo que se pone al frente. Pero mira la estrategia que están utilizando por la parte de arriba. Tremenda Orisa utiliza para tratar de atraerlos a todos. Pero inevitablemente teje con el Junkrat rompiendo esos escudos. Y con la actividad explosiva de cada perdigón de él, pues eliminó por completo al equipo contrario. Yo siento que ahí fue un grave error de parte de Teje, porque estaba viendo que su compañera, la Mercy, estaba sufriendo, pero al fin y al cabo recibió ir por atrás para recargar. Y al final, cuesta la vida del pobre Robbie Razor, que está haciendo lo posible para evitar. Yo pensé que con el cambio, con el tema de Bastion, que Keeper iba a cambiar de Winston, pero parece que sigue optando por Winston. Bueno, vamos a ver, puede ser que tenga una estrategia específica, pero llueve otra vez. Y eso se lleva triple kill con ese dragón. Jayzer trata de responder con el último, pero se lo cancelan en ese último momento. Parece que la casa se pinta de rojo y Mallorcas nuevamente. Asombrosa destreza, parece que echan atrás la ofensiva del equipo contrario. No entendí el ultimate de Jayzer. Es decir, franco, no entendí el ultimate de Jayzer. Puede costar caro. Es un ultimate muy versátil que hace bastante daño, pero lo usó bien extraño. No sé sí, si puede ser. Puede ser que desesperación en ese momento. Tú sabes, puede ser que a lo mejor intentó llevarse la victoria en ese momento el MVP, pero no lo logró. Mientras tanto, tenemos a Teje. Míralo. ¡Uy! ¡Tremenda llanta! Ha sido utilizada. Vamos a ver. ¡Y uy! ¡Tremendo triple kill! Se lleva una tripleta del equipo azul. Parece que la ventaja nuevamente se va para el equipo rojo, pero Link se pone de bunker. No pasa nada. Ha sido eliminado. Y nuevamente, team kill para el equipo de Mallorca. Muy bien, de parte de Mallorca, otra vez Jonra siendo un MVP en tema de robarse Play of the Games con el buen uso de la rueda. Excelente ahí el trabajo que está haciendo Mallorca defendiendo, haciendo que solamente quede y vaya bajando ese minuto a 3. Pero Kong ha demostrado un muy buen nivel. El barco pirata le dio muy buen tiempo para poder tomar sus ajustes. Así que todavía está cómodo Kong, pero tiene que empezar a responder. Y bueno, lo bueno es que ya estamos viendo los ajustes, pero también estamos viendo la primera caída. Muy bien de parte de Caesar, enfocándose en Jayzer y va cayendo el primero de parte de Kong. Sí, así mismo es. Y él parece que el equipo de Kong está tratando de empujar nuevamente. ¡Uy, tremendo! Anti-heal se ha utilizado. Keeper está aprovechando para poder entrar. Pero el equipo de Kong ha sido más breve. Ha movido a su gente hacia atrás para poder reagruparse. Solamente ha perdido una persona. El segundo cae Link. Yurai, tremendo. Los Senyatas hoy están jugando demasiado bien. Están eliminando a los DPS. Increíble la jugada de estos support. Mientras tanto, Sefil me preocupa porque mira la economía del equipo. ¡Oh! Tremenda habilidad, tremendo hecho.
shot. Pero mira, Sefi, tenemos ultimates. Vamos a hacer la fiesta. Uy, Diva tira su bomba. No se lleva a nadie. Keeper elimina a Jayzer. Sisu responde con el dragón. Lo avienta y parece que no se lleva a nadie. Sigue el mono busteado Winston. Y parece que Norres elimina a Sisu en el último segundo. Pero la ventaja la sigue teniendo el equipo de Mallorcas. Recuérdame por qué Senyata es un soporte. Porque al mismo, ahora mismo está haciendo una cantidad de daño que da en miedo. Recordemos, este es un personaje que la idea es ayudar, no matar. Y aquí tiene un excelente nivel para demostrar que esos orbes sirven para más que solamente protección. Cuando vemos aquí que ya se están viendo los ajustes, veamos qué es lo que va a venir. Porque al momento el tema de ultimate es muy complicado ahora mismo para el equipo de Ko. Así mismo es, está tratando de Norres por la parte de arriba, pero lo espera la diva. Inmediatamente lo echa para atrás. Vamos a ver, Kong tiene que buscar una entrada por otro lado. Tiene que reagruparse, la comunicación es llave. Viene Reaper por arriba y parece que entra por detrás. Uy, está tratando de eliminar, queda débil. Está tratando de eliminar a Sisu, pero cae Winston inmediatamente. Sube por arriba, está a morir. Sisu responde eliminándolo, limpiando esa parte por atrás. Vamos a ver qué sucede, el equipo de Kong la tiene difícil. Ese payload no se ha movido de ahí. Pobre payload, tienen que llevarlo al punto. Mientras tanto, la economía de Mallorca sigue subiéndose. Exacto. Intentó no renunciar, sorprender desde arriba. Y por un momento parece que pueda conseguir por lo menos un kill, pero al final mejor el trabajo de Sisu neutralizando el momento correcto. Viene T de vuelta y grita Yonra que viene una llanta. ¿Qué va a hacer? Don Distier mismo sabe qué está haciendo. Vamos a ver, le está evadiendo. ¿Qué va a hacer? Esta vez se va a pasear. ¡Oh! ¡Se la llevó! ¡Wow! Double kill con apoyo también de Keeper, que lleva una tercera. Parece que el equipo de Kong la tiene difícil. Solamente 40 segundos en el reloj. Mientras tanto, la economía del equipo de Mallorca sigue mejor. Cuatro ultimates preparados, cuatro habilidades especiales. Mientras tanto, que Kong solo tiene una. Acaban de utilizar el hack. ¿Qué pasó ahí? Creo que no se utilizó muy bien. Mientras tanto, ese ultimate. Sí, ese ultimate se utilizó un poco mal ahí en esa entrada. Pero vamos a ver, mientras tanto, el equipo de Mallorca no le importa eso. Sigue haciendo su trabajo. Keeper ha sido hackeado, pero no importa. El apoyo de su equipo está ahí en breve. Vamos a ver. ¡Uy, los dragones! ¡Que llueven! ¿Cuántos dragones hemos visto? ¡Uno por minuto! Mientras tanto, la disputa por el payload continúa. Pero Sisu mostrando destreza, eliminando a todos. Partida baja para el equipo de Mallorca. Ok, muy bien de parte de Mallorca, pero me sorprende un par de las decisiones muy raras que he visto en esta partida de parte del equipo de Kong. Más que tema de sinergia, es más tema de errores graves que ha estado cometiendo el equipo de Kong. Mientras aquí estamos viendo un Ryuga Wakateki no curado de parte de ese señor, pensé en japonés. Y aquí limpiando un poco la casa con el apoyo de sus compañeros y ahí neutralizando en la entrada. Así mismo es Sefil. O sea, tremenda habilidad, tremenda pericia y experiencia está demostrando el equipo de Mallorca. Aún queda otro mapa, señoras y señores. Aquí vemos al equipo de Mallorca. Seguramente hablando de estrategia, Sefil. O sea, hay que hacer un feedback aquí, report. Mientras tanto, les comentamos que ahora el siguiente mapa que va a ser escogido es el mapa híbrido de Hollywood. Pero antes de decir alguna otra explicación, vamos con el staff que me va a poner la explicación del mapa de híbrido para que ustedes que están sentados aquí cerca entiendan cómo funciona el mapa. Dos equipos se enfrentan como defensores o atacantes. El equipo atacante tiene un tiempo límite para capturar el payload y luego deberán escoltarlo en los siguientes dos checkpoints. Para capturar el payload, los atacantes deberán pararse dentro de su rango por un tiempo requerido. Los defensores pueden retrasar esta captura también parándose dentro del rango establecido. Los atacantes deberán trabajar juntos para abrirse paso de los defensores. Si esto es exitoso, entonces conseguirán un punto y tiempo adicional en el reloj. El payload solo se moverá si los atacantes se encuentran cerca de él. Los defensores podrán evitar su avance también parándose cerca de él. Para poder reiniciar su avance, los atacantes tendrán que abrirse paso de los defensores a la fuerza. Si un solo atacante se encuentra dentro del rango del payload cuando el tiempo llega a cero, el juego entra en sobretiempo. Esto incrementa el tiempo de juego ilimitadamente hasta que los atacantes se abran paso de los defensores o consigan tiempo adicional si llegan al checkpoint. Cada vez que el payload llega a un checkpoint, los atacantes recibirán un punto adicional y tiempo extra en el reloj. La ronda termina una vez el payload llega a su destino o cuando el tiempo se agote. Luego entonces comienza otra ronda con los roles invertidos. El equipo que logre mejor puntaje y escolte el payload lo más lejos obtendrá la victoria.
jugadores del equipo de Kong. Mientras tanto, ahora vayamos a ver al equipo de Mallorcas. También que está aquí Bambú, tremenda habilidad utilizando la bomba de Diva en las partidas pasadas. Ya tremenda habilidad de este muchacho. Mientras tanto, tenemos a Keeper, nuestro visitante del interior de Chiriquí. Bueno, aquí te tenemos, hermano, así que estamos pendientes. Teje también, un tremendo jugador. Ya aquí flanqueando como DPS. Pues, es una pausa. Season y los otros jugadores, pero queremos hablar también un poco del talento que ha hecho, porque siento que Teje ha sido como el factor fundamental en lo que ha sido la primera partida. Qué buen trabajo, en verdad, de ellos. Pero tú, evidente, ni informa que ya estamos listos para arrancar. ¿Qué tal si nos vamos un poquito más de moda, un poquito más elegante? Nos vamos para Hollywood ahora. Ahora sí, un mapa muy famoso aquí, porque todos sabemos que este mapa... Y para los que no conocen, un mapa bien difícil, porque la entrada de este mapa es muy difícil. Sí, el staff me ayuda un poquito para ver el arco de la entrada en este mapa. A la derecha tenemos una entrada muy difícil, solo hay una sola entrada. O sea, puede entrar por la derecha, pero es solamente por este spot. Y es muy difícil de entrar en este punto. Pero una vez lo capturan, ya la defensa la va a tener difícil, porque hay muchos lugares donde pueden flanquear y los atacantes tienen muchos beneficios, muchos lugares para aprovecharse. Pero estamos ya a 16 segundos, Cefil, a punto de comenzar, mientras el equipo azul, el equipo son con el equipo defensor se prepara con sus defensas. Exacto, y una cosa interesante aquí es que hay una plataforma que sube y baja en el lado del primer punto defensivo, que he utilizado muy frecuentemente para diferentes estrategias. Posiblemente podamos verla más adelante, porque ahora mismo le toca es a Cyclone Ninja, que estoy hablando, Mallorcas, atacar contra con eSports defendiendo. ¡No me maten, gente! ¡Ya me arreglé! Seguimos aquí el combate. Parece que está empezando aquí la entrada por parte del equipo rojo, que está buscando el todo por el todo. ¡Uy! Queda débil ese tanque. Mientras tanto, Norres buscando desde las alturas. Teje también buscando con esa para, tratando de eliminar. Pero Jacer entrando brutamente aquí con fuerza, tratando de eliminar a Keeper, lanzándole rocas, proyectiles, de todo. No lo deja escapar. Uno más. ¡Uy! Se salva en el último segundo, pero está sobreextendido. Ahora, ¿quién salva a Jacer? ¡No! ¡Le quedó! ¡Lo está recuperando! ¡Se está a punto de salvar! ¡Tremendo apoyo del equipo Cubic está haciendo! ¡Tremendo trabajo con Robbie Razor, manteniendo ese ataque con vida! ¡Por Dios! ¡Poca vida! Eso no se ve todos los días. Máximo respeto a los supports del equipo actualmente de Kong, porque ¡wow! ¡Qué nivel para mantener con vida a Jacer! ¡Oh no! ¡Uy! Jacer acaba de salvar a sus teammates. Caesar solamente tuvo la oportunidad de matar a una persona. Eliminado. Queda Jacer también por tremenda habilidad de Teje por los aires. Nadie está haciendo nada con Teje. Lo están dejando hacer lo que quieran. Okay, y excelente el trabajo que había hecho Kong, pero mejor la respuesta ahora mismo que está haciendo Mallorca, que parece que va a empezar la captura. Y así mismo parece ser complicada la situación, haciendo lo posible, pero que va. Ahora mismo la situación mucho a favor del equipo rojo. Y sin duda, ese payload va a empezar a moverse. Sí, ya estamos a dos tercios de captura del punto. Mientras tanto, que el equipo con ahora se tiene que reagrupar. Keeper acaba de eliminar a otro más. Ellos tienen que reagruparse y echar para atrás ahorita mismo. Si no, van a seguir alimentándole de las habilidades especiales y la economía del equipo de Mallorca. Mientras tanto, el payload empieza a moverse y Teje haciendo la lluvia, haciendo caer Rocket por los aires. Ok, no, como estamos también en Hollywood, este es un nivel muy popular. Esta parte del mapa tiene mucha altura, así que estamos viendo exacto al crea viudas, al Widowmaker. Ahora mismo va desde arriba. Vamos a ver, cuidado con la buena puntería que hemos estado dando de Season. Cuidado, que puede venir hechos rápidamente. Así que tiene que estar preparado ahora mismo el equipo de Kong. Sí, así mismo como lo dice el nombre Caesar, las tijeras va a empezar a cortar la vida de cualquiera. ¡Uy, qué hackeado! ¡Oh, tremendo hack utilizado por Link! El equipo azul empieza a responder. Empiezan a caer cohetes. Teje no puede eliminar a nadie ahorita mismo. Está buscando otra. Creo que ese último fue gastado por parte de Teje. Ya, mientras tanto, acá el equipo de Kong se pone fuerte. La defensa empieza. ¡Uy, tremenda eliminación de Teje! Elimina a Cubic. Buen trabajo ahí de parte de Teje, a pesar de estar prácticamente solo. Y consiguió por lo menos un buen pick ahí mientras está reagrupando su equipo, lo cual le puede hacer mucha ayuda porque también es Ana, o sea que va a perder una herramienta fundamental en esta batalla el equipo de Kong. Cuando vemos que Robbie Razor, sabiendo eso, opta por su última para mantener con vida lo más posible al resto de sus compañeros. Y también Jacer haciendo también buen rol de tanque y a la vez haciendo bastante daño.
Sí, así mismo es, pero parece que empiezan a llover los últimos. ¡Eruviel! ¡Wow! Double kill respondiendo ante la agresividad del equipo rojo. Mientras tanto, Jayce tirando puñete, tratando de eliminar a Yurai, pero Yurai responde con tremenda patada también. Aquí sabemos Kung Fu. ¡Senyata Esponje! ¡Él es pacífico! Pero ahí no fue muy pacífico con Jayce. No, así mismo es. Y vamos a ver el payload mientras se sigue moviendo. Solamente hay dos... Bueno, una persona moviendo el payload. Mientras tanto, Caesar buscando eliminar. Pero hay un cambio. Ahora Norris está utilizando a Ashi. Vamos a ver si con su habilidad logra sacar a ese séptimo jugador. Recuerden que la habilidad de ella es sacar a Bob, un robot que es como tener otro soldado más en el campo. Exacto. Así mismo, como hablamos de cambio de jugador, aquí vemos que también Caesar, cuidado con Caesar. Cuidado con Caesar, que por ahí puede venir una sorpresa. ¡Uy! Y así mismo es High Noon. Y responde de inmediato el Macri desde atrás. Buen trabajo ahí de parte de Caesar, garantizando que ese payload va a llegar a su segunda parada. Bueno, así mismo como vemos en la pantalla, multikill, el equipo contrario ha sido totalmente eliminado. Compas, facilidad llega el payload al punto. Mientras tanto, Caesar está buscando otra vez cargar. Él recientemente acaba de utilizar su ultimate y ya está por 30%, Sefil. Increíble este muchacho. Ya mientras tanto, aquí vemos que las eliminaciones empieza a pintarse la casa de rojo. Tremendo QB que ha sido eliminado por parte de Caesar. Y vamos a ver, nadie en el payload. Ay, tiempo perdido, señores. Importante, alguien siempre tiene que estar en ese payload para que se mueva. Si no, no se va a mover. Exacto, pero aún así, consiguiendo esa victoria en esa batalla, por lo menos el payload se está acercando. Tienen 3 minutos para que ese payload pueda llegar a su objetivo. Hasta el momento ha demostrado buena defensa el equipo de Kong, pero este es el momento crucial para poder neutralizar al equipo de Mallorca. La batalla ahí arriba de parte de Teje con la Diva, pero no consigue nada, así que opta a buscar a Jayce por allá con el Sigma. Pero mucha dificultad, miren cómo ustedes están cogiendo mucha dificultad para conseguir un kill y lo están hackeando, o sea que esa para está en el suelo. Uy, tremenda, como dice la tigre, la verdad, gol, kill, la puntería de este muchacho impresionante. Ahora va por el tanque, pero viene Teje apoyando con su ultimate, pero wow, Jayce respondiendo, comiéndose con su habilidad de inhabilitar los proyectiles. Mientras tanto, el payload se sigue moviendo. Kong tiene que hacer algo, va a perder en esta ronda, están cerca, tiene que tocar el punto. Y Caesar Bambú respondiendo también, eliminando los ultimates. Se está empezando a utilizar. Wow, también el Senyata curando a todo el mundo. Victoria de la primera ronda va para Mallorca. Muy buen trabajo en Mallorca. Excelente el trabajo de Caesar en el transcurso de esta pelea, especialmente después de la segunda ronda, de la segunda parte, porque aunque cambió a Widowmaker, no le fue muy bien y cambió de inmediato a Macri. Y es curioso porque Macri es un personaje que en movilidad es uno más lento, pero aún así él optó por prioridad siempre ir a flanquear con Macri, que en verdad no es tan común, pero él vio la oportunidad que el equipo de Kong no se estaba enfocando en él. Entonces, como no se enfocaron en él, Caesar puede hacer fiesta. Fue de atrás, se está riendo porque él sabe las travesuras que hizo allá atrás del oponente. Y logró muy buenos picks. Y vimos ahí un ejemplo de su gran puntería. Y Mallorca, con el apoyo de su compañero desde atrás, fue todo lo que necesitaba para empujar el payload. Así mismo es, pero hablemos también de jugadas del equipo contrario. No lograron la defensa que necesitaban, pero tenemos a Eruviel, que se destacó, utilizó una diva justo en el momento necesario. Robbie Razor utilizando su ultimate para mantener al equipo con vida y seguir haciendo daño. Y Link, increíble con esos hacks. O sea, y no podemos subestimar la manera, el MVP, el evento hasta el momento, el PvD Game, es la manera que mantuvieron vivo a Jayce. Sí, porque... sí, o sea, es increíble. Ey, todo, 6 personas disparándole a una sola persona y aún así no lo podía destruir. Porque Jayce tiene fama de que se va mucho hacia adelante. Se sobreextiende. Y normalmente eso causa problemas, pero este equipo conoce también a su compañero, que ellos estaban preparados para mantenerlo con vida, sea como sea. Para salvarlo, exactamente. Y funcionó. Fue excelente. Bueno, aquí estamos ya presentes a punto de comenzar. Menos de 8 segundos para que comience la partida. Ahora la ofensiva viene por parte del equipo de Kong. ¿Será que Kong tiene lo necesario para llegar al final? Vamos a ver, solamente ellos nos lo dirán. Exacto, ahora le toca defender al equipo de Mallorca. Y ya estamos viendo cambios en la formación, interesante. Mira todo lo que va, tú dijiste un punto crucial. Este punto de Hollywood tiene una sola entrada principal. Y eso mismo sabe el equipo de Mallorca y por eso es el cambio de Caesar. Caesar va a optar usar la pared para intentar separar la formación del equipo de Kong, preferiblemente para neutralizar a Jayce, que normalmente el que siempre está por delante. Vamos a ver qué nos trae. Uy, tremenda habilidad, están tratando de entrar, pero no logran esa entrada que necesitan. Mientras tanto, aquí Keeper también
buscando, poniendo escudo, tratando de eliminar, echando para atrás porque lo empiezan a atacar. Vamos a ver qué se trae el equipo de Kong. Aún no logran entrar al punto. Mientras tanto tenemos en las alturas que Tej ha sido eliminado, Sephiroth. Y ahora sí empiezan a aprovechar el equipo azul para entrar. Uy, acaban de revivir a Tej. Justamente Quasar. Vamos a ver si eso es suficiente. Torres buscando altura para hackear. Vamos a ver si logra hackear. Pero tremenda pasada de Yuray. Lárgate de aquí, dice. Tremendo ensechazo. Es un patán. Ese monje es un patán. Es un bully. Lo fue a buscar. Mientras tanto, solamente queda el Senyata Cubic, que ha sido eliminado. Quedan 2 minutos y 45 segundos en el reloj. Todavía hay tiempo, Sephiroth. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y bueno, bueno, y sorprendente también viendo a Tej optando por Ash. Interesante propuesta, pero le está funcionando muy bien hasta el momento. Pero todavía quedan 2 minutos y medio. Vamos a ver qué nos trae Kong. Como vemos que ahí está muy poco de vida aquí, pero lo están curando porque estaba hackeado. O sea que no puede poner su escudo. Ahora vemos también que los ultimates, la economía, mira, siempre te lo menciones. 5 ultimates. Parece que viene la fiesta de Kuz, mis amigos. La fiesta de ultimates. Vamos a ver, se están preparando. Aún quedan 2 minutos y 14 segundos en el reloj. Hachi echa para atrás. Vamos a ver qué se prepara el equipo de Kong Esports. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán planeando? Están haciendo tiempo, pero ¿por qué? Vemos también que hay un cambio en Link, entonces optando ahora por ir por Mei. O sea que también viene la batalla de paredes. Ahí, sorpresa, te cae la dinamita. Bambú también está hackeado. Mucho cuidado ahí cuando vemos que sigue la persecución. Vemos a Jason utilizando su última, intentando neutralizar ahí a las áreas. Pero muy, qué manera locura ahí. Fenomenal Quasar. Y todavía otra vez el ultimate de Jason no le da valor alguno. Y parece que esta batalla poco a poco se está tornando a favor del equipo rojo. Vamos a ver, tremenda jugada de ambos equipos, pero parece que ya se rompió el balance. La casa se empieza a pintar de rojo. El equipo de Kong la está teniendo difícil. Los ultimates empiezan a caer poco a poco. Y nuevamente el equipo rojo carga lo suyo, Sephiroth. Tremenda habilidad de este equipo. Saben cómo administrar sus habilidades. Dicho y hecho, queda 1 minuto y 13 segundos en el reloj. Poco tiempo, quizás 2 empujadas más. Y también cómo no va a cargar tu ultimate o va a mantenerlo con el buen poder que está haciendo Bambú ahora mismo, manteniendo a Zarya siempre muy cargada. Y cuando Zarya tiene 100%, no tienes idea de la cantidad de daño que hace. Entonces, muy buen trabajo ahí, haciendo más daño solamente sin tener que forzar ultimate. O sea que la tiene muy complicada ahora mismo Kong, porque va a tener que, ¿cómo hacer esto? Neutralizando a la vez los ultimates del oponente. Y tiene Bambú ultimate. Mucho cuidado con Zarya. Uy, Jayzer así ha quedado eliminado. Tremendo hack por parte de Link. Uy, la bomba viene en los aires y se lleva. Erubiel la teje por lo menos. Sigue el combate. Sigue cayendo de ambos equipos. Quasar elimina. Wow, tremenda Mercy. La healer acaba de eliminar a Norres. Increíble. Y la defensa sigue activa. El equipo rojo sigue teniendo la ventaja en el punto. Estamos a 22 segundos, señoras y señores. Esta partida va a definir la final. Vamos a ver qué sucede. Sigue ambos equipos luchando por eso. Uy, los últimos se empiezan a utilizar. Y viene la batalla aquí, intentando lo último aquí, ya sabes, Mallorca, que solo está un poquito de tiempo, es considerarse el tercer lugar, y viene el séptimo, viene Bob. Bob a neutralizar también el tiempo. Me están pintando de rojo, qué manera de sentenciar esta partida. Y Mallorca va a ser el tercer lugar de Más Móvil Gamers League. No hay mucho que decir, tremenda paliza por parte del equipo de Mallorca, le da al equipo de Kong. Vamos a ver la mejor jugada. Oh, Jayzer. Pensamos que iba a ser cuando los hilaron, pero vamos a ver qué sucedió aquí. Utilizó su defensa. Vamos a ver la roca. Esto va a ser antes de que pasara eso. Sí, vamos a ver. Uy, trata de eliminar. Uy, elimina también a su por, elimina a todo el mundo. Tremenda jugada. Qué nivel. Ok, esa parte fue bonita, pero prefería lo que venía después. Correcto. Pero bueno, esto ha sido el combate por el tercer lugar. Con Esports contra Mallorca. Y Mallorca logró demostrar que por lo menos están aquí y querían por lo menos la cereza del pastel. Que eso es lo que lograron llevarse, ¿ya? Pero también ánimos para el equipo de Kong. Han logrado un trabajo estupendo. Llegar ya a la Comic Con y ser uno de los 4 finalistas para este gran torneo después de clasificatoria es mucho, ¿ya? Igual creo que también se están llevando algo. No creo que se están yendo sin nada a la casa. Pero dicho esto, tremenda partida. Ya estamos preparándonos pronto para la gran final, Sephiroth. Exacto, ya tuvimos la pequeña entrada de estas rondas. Hemos visto un gran desempeño ahí de parte del equipo de Mallorca. Muchas felicidades a ellos. Una felicidad también para el equipo de Kong. Quiero un aplauso para los dos equipos que han hecho un gran desempeño el día de hoy. Muchas felicidades a ambos. Pero mi gente, ya hemos pasado. Entonces, felicidades a Mallorca por el tercer lugar. Pero mi hermano, hay que prepararse. Prepárate. Si vamos a recordar lo que fue el año pasado.
No estamos listos, Rabinox. Pero antes de hablar de eso, vamos a repasar un poco qué fue lo mejor que vimos de esta partida que acabamos de ver. Yo espero ver lo de Jason. Muéstrame, por favor. Vamos pero a primero, ver. Vamos a ver acá, primero en Habana. Sí, tremenda partida aquí. Parece que están tratando de eliminar y bloquear las entradas. Pero recordemos que el equipo de Kong Esports se destacó aquí. Pero cuando Bambú sacó también su espada aquí, fileteando, sacando sushi, como aquí decimos. Los dragones también volando. Es Scizor, un dragón por minuto. Increíble, ¿eh? Él hacía ver el dragón como si fuera una habilidad normal de... Ahí fue cuando lo eliminó Keeper. Pero no, sí. Se hizo usando los dragones casi como si pareciera un skill normal de parte de Hanzo. Es una gran demostración del nivel que tiene él con el jugador. Pero ahí vemos entonces cómo por todos lados estaban cayendo los jugadores del equipo de Kong. Ahí vemos la llanta de Teje también. Sí, que pensamos que se iba a destruir. Increíble cuando la utilizó, pero igual cayó. Aquí, buen intento por parte de Norrezefi, pero qué lástima. Se dieron cuenta, no logró sentenciar al equipo contrario y eso también hizo que ganara al equipo de Mallorca. Exacto. También esta fue una partida donde cometió mucho error el equipo de Kong. Un par de ultimates también en momentos no debidos. O sea, parecían como ultimates de pánico. Sí, tenemos el de Jacer que se utilizó en el último segundo. Y también el de Link cuando hackeó, pero no llegó. Yo creo que fue un misimpo. Fue un misclick. Tal vez cliqueó mal en el momento. Y pues, cosas así, señoras y señores, es lo que cuesta una partida. Y aquí, la más importante, cuando Jacer lo mantuvieron con vida. Increíble, en verdad. Eso fue para mí el play of the game. Sí, ahora mismo el play of the game. Para mí el MVP de esta partida fue Robbie, Razor y QB, que en verdad, qué gran nivel para mantener a su compañero con vida. Pero al final, no importa, Mallorca demostró un mejor desempeño en ese mapa. Y otra vez, la pata. Yurai pateó como cuatro personas con Senyata. Fue un grosero total en esta partida. Un monje, así como mencionas, tirando patadas, aprovechando que podía pegarle, apoyando al equipo. Recuerden, Senyata es como tener a otro DPS más en el campo. Cuando ella pone su heal en una persona y el Discord para un enemigo, ya es suficiente. Con eso sentencia. Ya puedes seguir apoyando a los DPS y es extra daño que se puede utilizar. Exacto, y aquí estamos viendo nuevamente el gran desempeño de que hizo. Esa fue una excelente jugada, en verdad, de parte de Jacer. Buen trabajo en equipo porque lo estaba apoyando el resto de sus compañeros. Pero al final, la victoria fue de Mallorca. Bueno, señoras y señores, esto es lo que tenemos para el match del tercer lugar. Eso ha sido lo que hemos visto. Pero ya me mencionan que se están acomodando los muchachos aquí abajo, así que pronto vamos a ver lo que tienen que decir estos ganadores. Pues estamos más que listos para festejar al tercer lugar. ¡Un aplauso, por favor, para ellos! ¡Sí, vamos! Va a ser excelente para llevarse este tercer lugar. Y a ver, King Lally, pues más que nada decirles felicidades, muchachos. ¿Cómo se sintieron en esta serie? ¿Cuál fue la clave de su victoria? ¡Siempre te amo! Bueno, está comprobado que el juego es en equipo, ¿no? Si el equipo no se sincroniza, o sea, están listos. Entonces, bueno, aquí ganamos porque individualmente yo sé que somos una máquina, pues. Nosotros, o sea, cada uno estamos pasados, pero en equipo, cuando el otro equipo está muy organizado, o sea, nos perdemos un poco. Entonces, bueno, lo arrasamos, pues. Por habilidad se da. Y también por organización, bueno, pues ahí están los dos elementos. De nueva cuenta, pues, King Lally, ¿algo que les quieras preguntar? ¿Algo más? Claro. Dime algo. ¿Qué tal los nervios? Normal, nosotros ya hemos jugado antes en stage, así que los nervios realmente es algo que creo que tenemos controlado. La primera que jugamos contra Golden Frogs fue bien difícil y no creo que los nervios hayan sido algo, sino que ellos son muy buen equipo, juegan muy, muy bien y creo que eso fue lo que nos ganó, no necesariamente. Más que nada organizado, ¿no? Más que nada organizado. Sí, definitivamente. La organización, la coordinación que ellos tienen es buenísima. Claro, es algo que toca acá al compañero en la parte de que ellos son unas máquinas individualmente, claro. Pero en el momento que necesitan incorporarse como equipo, a veces tienen un poco de fallo, un par de cosas, y eso es lo que lo lleva a la gran final. Pero pasen adelante, vamos por acá, vamos a irnos con el otro equipo, Xavi. Con los siguientes equipos, claro que sí. Muchas gracias, muchachos. Un aplauso otra vez para Mallorca, que se lo merecen de manera excelente. Y bueno, creo que nosotros tenemos que pasar directamente con los finalistas, porque del lado derecho, de acá, de nuestro lado derecho, tenemos a los Golden Frogs. Un aplauso para los Golden Frogs. Golden Frogs.
Panamá, ¿ya? Pero por otro lado, veamos a la revelación, el equipo revelación de este torneo, el equipo de Cyclone Ninjas, el equipo que ha comenzado de tan abajo, de ellos mismos lo han dicho, sí, de oro, en el rango de oro, y han subido escala y a lo mejor han demostrado que hasta un rango ni siquiera define la habilidad de los jugadores, porque le han ganado a estos jugadores en la primera semana y han logrado destacar nuevamente, no solo sacando MVPs, han sacado también, jugado 5 contra 6 y también ganado esas partidas. O sea, no todos los equipos pueden desarrollar algo así como eso. Exacto, y lo que estamos viendo aquí es una final muy esperada. Hay mucha historia en lo que va de la liga. Esta ha sido la historia de la liga entera. Comenzamos la liga con la gran sorpresa de que Cyclone Ninja, un equipo que no se le esperaba nada en el momento, sorprendiendo a los invictos de la comunidad de Overwatch por múltiples años. Así que, precisamente, vamos a ver eso. ¿Por qué no vamos a contar? Vamos a verlo directamente. De 5. Uh-huh. Todo el torneo lo hemos estado utilizando mejor de 3. Pero ya no va a ser así. Ahora va a ser mejor de 5. Para que no haya excusa. Exactamente. Vamos a tener más oportunidades de ver la acción de estos dos grandes equipos. Así como estamos viendo en la pantalla. Cada jugador del equipo de Cyclone Ninjas ha demostrado mucho y de qué hablar. Mira, por lo menos aquí, que no se dieron ni cuenta cuando Reaper le cayó. Ya sentenciando al equipo contrario. ¿Ya? Entonces veamos también, porque Cyclone Ninjas no es el único equipo que se ha destacado. Veamos ahora también, próximamente, qué tenemos por el otro lado. A los Golden Frogs. Es que, por favor, aquí no es ni uno ni el otro. Aquí los dos han mostrado un calibre. Ahora veamos cómo Golden Frogs ha llegado a ser lo que es hoy. Todavía considerado, a pesar que no son los invictos, posiblemente considerado todavía los favoritos de la liga. Y que obviamente con este nivel de talento y estas jugadas, ¿cómo no lo van a hacer? Un equipo que orden es una palabra muy pequeña para ellos. Sincronización, sinergia. La manera que ellos se comunican. Mira cómo me pintan ese killcam. Es una belleza. Es un arte. Es admirable. Y eso es precisamente lo que creo que va a ser la fortaleza principal de Golden Frogs. Porque a pesar de que ambos tienen muy buena comunicación, yo siento que todavía los años de experiencia de este equipo superan en verdad la sinergia que pueda tener Cyclone Ninja, que es muy buena, pero esto es un nivel más allá. Así mismo es. Ya, y así como te hemos comentado anteriormente, o sea, experiencia la tienen. Llegan hasta jugando en torneos fuera del país. ¿Ya? Entonces, no solamente tienen la experiencia de jugar con panameños, ¿ya?, y gente de aquí en este país que están jugando este juego, sino con gente de otros países, con torneos donde se han estado tratando de clasificar hasta también para volverse pros. Casi lo logran. Pero vamos a ver, porque con esto ya demuestra que aquí en Panamá hay jugadores de calibre que pueden jugar contra otros competidores profesionales y tal vez dar la talla. Y esto nos lo va a demostrar ahorita mismo estos dos equipos que vienen a jugar a continuación. Pero también me mencionan que hay otro pequeño cambio, Cefil. Ya, importante. Los mapas han cambiado de orden. Ahora, en esta vuelta, vamos a empezar con el mapa de asalto, siendo Hanamura. Seguido en la segunda ronda por un mapa de control, siendo Oasis. Seguido por Escolta en Junkertown, que aún no hemos visto este mapa. Un mapa híbrido en la cuarta ronda, siendo Aikenwald, el mapa de Reinhardt. Y por último, sigamos a la quinta ronda, un mapa de control, Ilios. Así que vamos a ver esta tremenda batalla. Pero antes de continuar, yo sé que muchas personas allá que están sentados en su casa y aquí también que están viendo, quieren saber un poquito más de lo que es Overwatch. Yo sé que es un juego un poco nuevo, y así que, Cefil, ¿qué tal si nos explicas de qué se trata Overwatch? Ok, vamos a repasar para la gente que esté sintonizando para ver la gran final. Mi gente, lo que van a ver aquí es un juego de equipo 6 contra 6, un excelente juego, que donde cada uno de estos 6 jugadores tienen que dividir en 3 roles, que va a ser o tanque, o soporte, o ataque.
Entonces, tiene que ser obligatoriamente dos de cada uno en esos roles. Y el objetivo va a ser entonces el equipo atacante y el equipo defensor se van a enfrentar prácticamente para conseguir un objetivo de múltiples opciones que pueda ser dependiendo del mapa. Así mismo es. Pero hablando de mapa Cefil, veamos la explicación del primer mapa que se va a utilizar, el mapa tipo Asalto. Así que producción sí me ayuda con este mapa. Asalto. Dos equipos se enfrentan como defensores o atacantes. El equipo atacante tiene un tiempo limitado para poder capturar dos objetivos, primero el A y luego el objetivo B. Para capturar el objetivo, el equipo atacante deberá pararse dentro del punto por un tiempo requerido. Los defensores podrán retrasar esta captura parándose dentro del rango del punto. Para reanudar la captura, el equipo atacante deberá forzar al equipo defensor fuera del punto utilizando cualquier método necesario. Si son exitosos, recibirán un punto y tiempo adicional en el reloj. Consecuente, deberán proceder al objetivo B. Si un solo atacante se encuentra dentro del punto cuando el tiempo llega a cero, el juego entra en sobretiempo. Esto incrementa el tiempo de juego ilimitadamente hasta que cualquiera de los dos equipos se abran paso en el punto. El juego finaliza cuando el equipo atacante logra capturar el punto o hasta que el tiempo se agote. Los equipos invierten roles en la siguiente ronda. El equipo que logra obtener más puntos gana. Son videos que se utilizan internacionalmente para explicar las cosas. Pero ya saben, los dos equipos del día de hoy. Háblame de estos dos grandes titanes, Cefil. Uy, gente, ustedes no saben lo que son estos jugadores. Ok, señores, repasando en todo lo que hemos hablado, el equipo actual invicto, Cyclone Ninja, haciendo la sorpresa, eliminando en la primera ronda al equipo de Golden Frog, siendo la sorpresa. Desde entonces, el equipo Golden Frog, que recordemos, era el equipo invicto en lo que era la comunidad de Overwatch por múltiples años. Estaban fríos, ellos dicen que estaban fríos, no estaba el equipo completo. Desde entonces, eso fue un golpe no tanto del tema de puntos, sino más personal. Y ha sido cuando le han preguntado, cuando han conversado con ellos, ellos vienen a dar un mensaje. Eso fue un error. Y no vamos a repetir el error. Yo creo que Cristi, que están pensando en el premio, están pensando simplemente en retomar su honor y recordar a toda la gente, Golden Frog está aquí para quedarse. Y esa es la historia también bonita de esta partida, porque también Cyclone Ninja viene con una mentalidad que es los eternos underdogs. Entonces, mi gente, ellos vienen a demostrar que a pesar de todo lo que ha pasado, ellos quieren ser los número uno. Y sin más, mi gente, vamos a comenzar aquí en el mapa de Hanamura, justo el mapa del tutorial. Así que vamos aquí a ver el mapa Asalto Golden Frogs contra Cyclone Ninja. ¿Quiere escuchar, mi gente? ¡Vamos a comenzar esta gran final de aquí de la Más Móvil Gamers League! Así mismo es, señoras y señores. Tenemos a ambos equipos. Tremenda habilidad de ambos. Tenemos al equipo rojo, el equipo de Cyclone Ninjas, que empieza atacando. Mientras tanto, el equipo defensor, el equipo de Golden Frost, que está buscando la revancha. Vamos, aquí vemos aquí los comentarios de ambos jugadores. ¡Qué buena ética de juego! Así que mientras tanto, ya empieza la jugada en menos de 5 segundos. Señores, exactamente así. Vamos a comenzar entonces con el equipo de Golden Frog defendiendo el equipo azul. Así que vamos a ver. Son dos equipos que tienen múltiples niveles de técnica, mucha formación. Y ahí vemos como de inmediato el shot caller del equipo de Golden Frog dando las órdenes. Ahí vemos a Andox atacando. Ahí falla Vlad y Maes en la caída. Esto puede costar un poco. Aquí no puede cometer errores contra un equipo tan fuerte como el Golden Frog. Sí, aquí no hay espacio para errores, Cefil. Vamos a ver qué sucede mientras tanto. Parece que ya están empezando a entrar en el punto. Mientras tanto, Orphan desde las alturas buscando piquear. Pero aquí la barrera defensiva del Baptiste no permite que nadie muera. Y la casa se empieza a pintar de azul. Parece que los Golden Frogs están sumamente concentrados. No están permitiendo errores en este match. Exacto, hasta el momento buena primera defensa del número 2 de la liga. Vamos a ver, hasta el momento buena defensa, no tuvieron mucha pérdida. Ya está volviendo Llorel ahí para posicionarse. Así que ahora veamos con qué estrategia viene el equipo de Cyclone Ninja, que ya estamos viendo cambios inclusive en la formación. Sí, así es, vamos a ver qué sucede. Parece que Robonomy ha optado por utilizar el nuevo héroe Sigma y parece que entran al punto utilizando el teleport. Vamos a ver qué sucede. Empieza el conflicto aquí interno. Empiezan a repartirse. Novito elimina dos. Vladimael también elimina dos. Pero parece que los Golden Frogs rompen ese balance y se quedan aquí
mandando un mensaje para el equipo rojo. Cyclone Ninjas va a tener que hacer algo mejor porque estos están aquí para quedarse y ganar. Ok, qué buena estrategia ahí de parte de Golden Frog. Ellos están preparados para la situación. Ambos usando asimetra, o sea que tienen la herramienta de teletransportación. O sea, entonces lo que permite es que ellos pueden jugar muy de cerca, muy pegados. Y en el caso de que intenten capturar puntos, los 6 pueden entrar sin mucha dificultad, rápidamente. Ambos usando excelente trabajo de la simetra, pero mejor hasta el trabajo al momento para el equipo de Golden Frog. Cuando vemos el round 2 del intento, pero qué va, te va a congelar ahí. Fenomenal, Llorel, y nuevamente la defensa dominante del equipo de Golden Frog. Ahí todavía sigue intentando el equipo rojo, el equipo de Cyclone Ninjas utilizando al Bastion, pero parece que eso es nada para el equipo azul. Zephyr, ¿has visto a alguien del equipo azul ser eliminado? Llorel perdió una vez, pero el único que ha muerto y obviamente regresó casi inmediato. Hasta el momento viéndose dominante el equipo de Golden Frog. Recordemos, es el número 2 de la liga, no es el número 1. Pero vamos a ver, ellos vinieron con dar un mensaje, pero también el mensaje lo quiere dar el equipo de Cyclone Ninja. Este es el equipo con el que ellos menos quieren perder de todos. Así mismo es, la revancha está aquí en línea. Vamos a ver qué se trae el equipo rojo. Están buscando por dónde van a entrar. Ya siempre se sabe que en este juego hay sorpresas y podemos verlas pronto. Vamos a ver, uy, ese placement del portal. Jamás lo habíamos visto. Vamos a ver, parece que están entrando por otro ángulo y queda aquí expuesto. Uy, le eliminan el portal. Vamos a ver, Ofe está buscando otro ángulo. Está entrando por detrás. Vamos a ver, nadie lo pilla. Oh no, oh no. Uy, parece que es la habilidad de Mei. Están tratando de congelar al equipo rojo. Uy, caen dos, caen tres, caen cuatro. Quedan pocos. No queda nadie. No queda nadie. Ay, difícilmente, muy difícil para el equipo de Cyclone Ninjas. Quedan 50 segundos, Zephyr. ¿Qué van a hacer? Golden Frog vino a dar un mensaje y lo está demostrando de una manera impresionante. Simplemente increíble lo que ha estado haciendo en esta defensa. Y no podemos decir que no ha intentado Cyclone Ninja porque ha intentado múltiples variables, múltiples opciones. Pero esta es una de las fortalezas más grandes, la comunicación, como hablamos. Ellos son tan buenos en reaccionar y ajustarse a la situación, gracias precisamente a la comunicación entre ellos. Entonces tiene que hacer otra vez, plan, otra vez, round 2, round qué, round 5, ¿verdad? Sí, vamos a ver, pero lo bueno es que ya el equipo rojo tiene ultimates. Vamos a ver si con eso logra hacer algo al respecto. Van a empezar a utilizarlo. Uy, empiezan a utilizarlo todos, pero responde Golden Frog también con su ultimate. Uy, bien parejo esta partida. Ahora esto lo define todo. Vamos a ver los ultimates de Sigma también. Uy, tratan de revivir a Vlad en el último segundo, pero lo evitan. Y parece que vamos a overtime. Ok, batalla muy reñida entre ambos ahí haciendo lo posible, pero quedan pocos jugadores. Pero parece que al final Golden Frog va a llevarse la primera defensa, señores. Va el primer caído. Va el primero. Así mismo es. Ahora el equipo de Cyclone Ninjas la tiene más difícil, Zephyr, porque ahora ellos le toca defender sí o sí. No pueden permitir que capturen una tercera parte del punto. Eso es lo único que necesitan. O sea, están en una mala postura ahorita mismo. Posiblemente puedan aplicar la misma estrategia de Symmetra, pero al mismo tiempo ellos han demostrado ya también, o sea, Cyclone ya sabe muy bien cómo funciona la estrategia, así que ellos deben saber muy bien también cómo reaccionarla. La cosa es que pueden reaccionar al mismo nivel que hizo Golden Frog, que lo hicieron consistentemente durante toda la defensa. Fenomenal el movimiento que tiene el equipo de Golden Frog. Cuando viene un ataque, sabe muy bien en qué momento tiene que reacomodarse, entrar, salir, apoyarse. Es increíble y es su fortaleza principal. Veamos si Cyclone Ninja puede contrarrestar esa fortaleza. Así mismo es, Zephyr. Así que vamos a ver, estamos ya a 40 segundos. Solamente que el equipo, ahora el equipo de Cyclone Ninjas tiene que defender. Tienen 40 segundos para prepararse. Vamos a ver qué se traen, qué estrategia. Por lo que veo están probando algo nuevo. Pero vamos a ver, apenas comience el match. Esto va a ser un poco difícil, Zephyr. Yo lo veo muy difícil porque defender ese punto al 100%, así como lo hizo los Golden Frogs, es muy difícil. Al mismo tiempo también la formación que está usando al momento el equipo de Golden Frogs es una formación mucho más cerrada, mucho más trabajada, muy pegados. Y eso lo hace mucho más difícil también porque no es solamente tumbar a uno, no puedes separarlos. Entonces, cuando tiene que hacer daño, tiene que eliminar múltiples jugadores del equipo de Golden Frogs a la vez. Lo cual, ya eliminar uno es muy difícil. Imagínate eliminar tantos. Vamos a ver porque tenemos la ronda 2. Ahora le toca atacar al equipo de Golden Frogs. Recordemos, solo tiene que agarrar un tercio del punto y ya va a ser suficiente para entonces ganar este primer mapa. Uy, tremendo anti-kill. Tremendo anti-kill por parte del equipo rojo. Wow, la habilidad de Baptize mantiene al equipo con vida. Se salva el equipo de los Golden Frogs. Uy, hookearon en este último momento y le quitan el Mecha Daek. Mira, uy, qué buena sinergia ahí, en verdad, de parte
de Robonomy junto con... Tobito cae, tremenda juqueada. Parece que Robonomy se está destacando ahora. Quiere la venganza, está juqueando uno a uno y va a buscar el... ¡Oye, no! ¡Van tres hooks! ¡Increíble! ¡Tremendo jugador! ¡Qué nivel! Muy ¡qué bien. Nivel! ¿Qué dice Lucio Robonomy? Tuviste tu jugada de la partida del momento. ¡Qué bien! Lastimosamente, Payorel, Robonomy hizo un excelente trabajo de sinergia con la pared de su contrincante. Así mismo es. Pobre Daek, lo bloqueó su propio compañero. Pero fenomenal los hooks y viene sorpresa, sorpresa. Pero ahí está la diva esperándolo y es una pelea muy complicada para Reaper, que va a echar para atrás. Sí, vamos a ver, el Reaper lo intenta otra vez sin que nadie se dé cuenta, se teletransporta atrás. ¡Oh! ¡Uy! ¡Tremendo! ¡Tremendo ese Antoine! Andox ha dormido ahí a Reaper justamente cuando se teletransporta, pero queda acá tratando en la sombra. Pero ¡oh! Parece que se lo está bailando, no le logra disparar. ¡Pobre robot! ¡No me ¡Oh! ¡Increíble! Increíble Novito utilizando Knockback que empuja y parece que el punto está casi a punto de ser capturado. El equipo de los Golden Frogs está diciendo, entra Cyclone Ninjas, eso va a ser juego. Y parece que el primer mapa se lo lleva a los Golden Frogs. Ok, Llorel hizo la mejor impresión de Mayweather en esta partida. Esa manera que se equivocó todos los golpes de Roadhog a los Floyd Mayweather y después con el apoyo de Novito, fenomenal. Importante, Ravinox muy importante. Esto cambia mucho el momento, porque inmediatamente el Golden Frog viene un mensaje, ya, vamos a acabar esto rápido. Vamos a acabar esto rápido y consistente. Y así mismo ha sido, no hubo mucha dificultad, tanto en defensa como en ataque. Esto es un mensaje muy directo para el equipo de Cyclone Ninja. Entonces tienen que demostrar, porque el momentum afecta mucho, el estado psicológico también es. Mucha gente está viendo, al mismo tiempo mucha gente está esperando que como le ganaron en la primera semana, debería pasar nuevamente. Sí, así mismo como menciona Cefil. Y es como en los deportes en la guerra real. Una vez ya tienes el momentum, te meten un gol o te hacen un field goal en el fútbol americano, ya cuando el equipo tiene el momentum va a seguir atacando, va a sacar y utilizar esa presión y también el estrés que tiene el equipo contrario. Así que vamos a ver la preparación de los equipos contrarios. Ya explicamos el primer mapa, que fue el primer mapa de asalto. Ahora veamos la segunda explicación, el siguiente mapa, el mapa de control. Así que vamos a ver la siguiente explicación. Esto es control. Dos equipos se enfrentan por el control de un objetivo en común localizado en el medio del mapa. Para capturar el objetivo, uno de los equipos debe pararse dentro del punto por un tiempo determinado. Ya capturado, el porcentaje de captura irá aumentando para el equipo que se encuentra en control. Mientras tanto, el otro equipo intentará despejar a su contrincante para hacerse el control del objetivo. Al perder el control, se pausará el progreso y ahora el otro equipo ganará porcentaje de captura. Si ambos equipos se encuentran en el objetivo, cuando alguno llega a 99%, entonces el juego se va sobre tiempo. Esto extenderá el juego indefinidamente hasta que alguno de los dos equipos haya sido eliminado. La ronda termina una vez algún equipo llegue a 100% de captura. Cada ronda se llevará a cabo en tres zonas únicas del mapa. Control se juega al mejor de tres, así que el equipo que capture dos zonas de tres gana. Tanto aquí tenemos al público. ¡Bulla, dice el público! Vamos a ver si el público apoya también a los jugadores aquí el día de hoy. Golden Frogs contra Cyclone Ninjas. Muy agradecido a la gente que está en sintonía y también viendo aquí en vivo con nosotros. Espero que estén disfrutando de lo que ha sido un evento fenomenal. Y así mismo tú lo dijiste, nos vamos entonces ahora acá a Osiris. A Oasis. Oasis. Oasis, ¿qué? Ah, Oasis. ¿Qué dije? Así mismo, Cefil. No ¿qué importa. Dije? ¿Qué dije? Yo no sé. Oasis. Yo no sé qué escuchaste tú. Bueno, así mismo, Cefil, estamos aquí ya en el punto. Ya vamos a ver el punto de control donde ambos equipos tienen que, así como explicaste tú, controlar a 100% ese punto. Mientras tanto, vamos a ver otro tipo de composición entre ambos equipos. Recuerden que están jugando en composición de 2-2-2, dos tanques, dos DPS y dos support. Cefil, ¿cómo ves ahora esta vuelta? También es muy importante entender que el punto de control también no es solamente el hecho de defender o atacar, es mantener el punto por el tiempo necesario. También el mapa es un factor crucial. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que Oasis tiene un círculo en el medio donde la gente puede caer. Y no es que mueren, pero al mismo tiempo los separan de la formación, y lo cual es casi como si los verán murieran. Sí, tiempo perdido, básicamente. Pero aquí empiezan los dos
equipos a encontrarse. El punto todavía no está desbloqueado. Faltan 16 segundos para que se abra el punto. Mientras tanto, empiezan ambos equipos a aprovechar. Mientras Orphan, utilizando ese Junkrat, está buscando esa carga de última. Ya va 50%. Tremendo este muchacho. Exacto, y ahora sigue la batalla ahí. Y por lo menos la batalla de comienzo para ver quién controla el Gunfall. La tiene el momento a favor del equipo de Cyclone Ninja. Y empieza la captura. Pero todavía, ahora el momento donde tienen que empujar el equipo de Golden Propa Vita. Y mira lo rápido que cargó esa llanta. Muy bien de parte de Orphan. Pero mejor entonces la reacción de Lloré. Pero lo van eliminando. Y parece que Cyclone Ninja puede ser el que capture primero, haciendo lo posible. Ahí Agnos, pero no va a rendir. Y Cyclone Ninja va a ser primero capturando acá. Viene la respuesta de los invictos ahora. Vamos a ver, ahora le toca la contra al equipo azul. El equipo de los Golden Frogs tiene que volver a recapturar ese punto para poder evitar la captura del equipo rojo. Vamos a ver, se están preparando. Van a entrar con otro tipo de formación. ¡Uy! Empiezan los ultimates. Parece que van el todo por el todo. Y los ultimates se empiezan a utilizar. Dyke se come el ultimate de Robono. Y el Graviton ha sido eliminado. ¡Oh, y parece que el equipo de los Golden Frogs están tratando de capturar. Pero todavía hay alguien en el punto. No, parece que ahora sí. El punto ha sido capturado a la ronda del 30% de captura de los Cyclone Ninjas. No tienen idea lo importante que es absorbida. Diva tiene una habilidad que te permite absorber todo tipo de habilidades que pasen en su matriz. Y una de las cosas que pasó fue el ultimate de Robonomy. Y eso es grave porque es uno de los mejores ultimates para ganar partidas. O sea que esa absorbida vale más que oro. Ahora mismo, y fenomenal. Esto es la respuesta de inmediato del equipo de Golden Frogs. Vamos a ver, parece que están tratando de eliminar que salgan de su base. Mientras tanto, Robonomy ha sido eliminado y también Llorel. Parece que hay un intercambio entre ambos equipos y parece que viene una bomba de Diva y nadie cae. Parece que... ¡Uy, che! ¡Tremendo! Se salta el hueco y inmediatamente usa sus ultimates. Parece que se lleva a alguien. Vamos a ver. Daek pierde su mech. Están tratando de eliminar. Daek queda aquí expuesto. ¡Oh! ¡Machetazo! Le cae en la cabeza. ¿Por qué siempre...? Siempre la cámara apunta con la pobre Diva cuando está solita, indefensa. Le viene un mazazo ahí del pobre, del fuerte de Chase. Y entonces esto está igualado casi en 42%. Ambos muy reñidos, lo que esperábamos. Esto es lo que estamos esperando, Rabino. Mira este nivel. Estamos súper parejos aquí. Ambos en arriba de 40%. Vamos a ver entonces si logra reponer así mismo efectivo como ha sido el equipo de Golden Floyd. Mucho cuidado también con los ultimates. Va lloviendo la llanta. Esto puede ser clave. No consigue nadie. O sea que esto va a ser ahora más grave la situación. Pero Vladimir consigue dos buenos picks. ¡Wow! Tremenda habilidad de este muchacho novito. También utiliza su Dead Blossom. Solo se persona, pero Chase lo remata. Tremendo este jugador. Solamente queda Chipu. Y también el equipo, el otro tank. Vamos a ver si con esto logran capturar. Sí, no. Mantienen la captura del punto 72% y sigue subiendo la captura. Los equipos van a tener que darse, reagruparse y hay un cambio en los Golden Frogs. Ese kill de Chase al Reaper fue enorme. Impresionante. ¡Ay, ay! Ya llegó Chapuchan ahí con su querido Hamster. Viene Wrecking Ball a la fiesta. Viene los ajustes, pero lo que no está acá bajando es el porcentaje. Sigue 90%. Viene la batalla. Cyclone Ninja no se da por vencido para nada. Intenta Chapuchan, pero está completamente atrapado. Le va a caer todo tipo de explosiones. Pobre Hamster, qué paliza. Llamen a Peta. ¡Uy, tremendo! Se empiezan a utilizar los ultimates, pero parece que no se lleva a nadie. Queda Llorel eliminando a una persona. Parece que cada equipo tiene uno de baja. Estamos en tiempo extra, señoras y señores. Aún sigue el conflicto entre ambos jugadores. Parece que están tratando de eliminar a los Golden Frogs. Robonomy elimina a dos. Entra Chipu con Wrecking Ball. ¡Oh, qué buena dormida! ¡Uy, tremendo! Wolfen se está posicionando, pero le reflectea su habilidad. Parece que Nomito, utilizando al Kenji, acaba de eliminar a Orphan. Y todavía sigue la captura de punto. Habilidad se usa aquí. ¡Wow! Tremenda jugada. Qué nivel de Cyclone Ninjas, asegurando en la primera ronda de punto de control. ¿Quién es el invicto? ¿Quién es el invicto? Cyclone Ninja demostrando todavía que todavía hay bastante en el tanque. Excelente el trabajo y muy buena resistencia. Qué buena manera de responder, porque Golden Frog intentó de todo. Pero mejor fue el trabajo del equipo. Pero recordemos, el punto de control tiene que capturar dos de los tres puntos. O sea que todavía falta uno más para que gane el mapa el equipo de Cyclone Ninja. Así mismo es, este tipo de juego se juega control a mejor de tres rondas. Estamos ya en la segunda, Sefil. Vamos a ver si el equipo de Cyclone Ninja puede mantener ese momentum, si mantiene esa agresividad y también estrategia, puede lograrlo ganar.
Pero vamos a ver, y así como menciona, esto es lo que estamos buscando. Ok, ahora un punto importante es, venimos de un mapa de control donde era mucho énfasis en no caer en el parte de abajo. Este es un punto de control de mucho más énfasis en controlar el espacio de arriba. Prácticamente el que controla justo donde está ahora mismo el equipo de Golden Frog, normalmente se considera que es el que va a ganar el punto. Así que es muy importante la batalla desde allá. Por eso ambos equipos lo saben, ambos están haciendo lo posible para tomar control de ese espacio. Mientras tanto tenemos aquí a Lorfen utilizando su habilidad para crear destragos. Solamente queda el tanque del equipo contrario, pero parece que Tony también ha eliminado con un boop a McCree. Ok, qué buen trabajo. Fenomenal el trabajo de Gasper 8 para mantener con vida a Lorfen. Y Lorfen obviamente le responde un excelente trabajo y sigue la batalla ahí, pero mejor lo escurridizo que es Tony Rayo. Haciendo los jukes y al final parece que la captura. Ay, 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 vaya a dormir ahí. Y bueno, Golden Frogs arranca en esta captura. Lo que parecía ser una victoria del equipo rojo, se ha volteado la tortilla el equipo de los Golden Frogs, controlando ahorita mismo a 5% y subiendo ese punto de captura. Vamos a ver qué se trae el equipo de Cyclone Ninjas. No me imagino que todavía se han rendido y van a ir por el todo, por el todo. Empiezan a utilizar tremendo anti y se utiliza para ellos. No se pueden gilear, cae Orphan, no pito, tremenda habilidad, eliminando al equipo contrario. Sacan a Champu de adentro del mapa con el Reinhardt. Qué curioso, o sea, Chase entró al campo para sacar a Champu Chan. Exactamente, tremenda habilidad, parece que todavía siguen los anti-heals y siguen lloviendo los mazazos. Queda Daek expuesto y Orphan está todavía parado en la base. Parece que está esperando al equipo y uy, otra vez charleando adelante ese Chase. Qué buen tanque, pero no fue suficiente el punto. ¡Oye! ¿Qué pasó? Se gastó la habilidad del Genji. ¿Qué pasó, Novito? Los nervios están sonando aquí. Un ultimate completamente gastado de parte de Novito. Se puede costar caro después, ¿eh? Uno no sabe. Aquí el valor de los ultimates es enorme. No tienen idea lo importante que son los ultimates. Así que mucho cuidado. Ahí vemos Jor-El acechando. Vamos a ver. Se está preparando el amigo este. Mucho cuidado con Sombra. ¡Oh, no! Tengo miedo. Si alguien sabe hacer, sacarle valor a su ultimate, es Jor-El. Ahorita regreso. No te preocupes. Y parece que a Gasper Vingor 8 que inhabilitado. Uy, tremenda ultimate de Cyclone Ninjas, pero nadie está ahí. Solamente si llegan a una persona, Vladimael elimina. Jor-El, Champu Chan también respondiendo, pero Chase también dándole la vuelta a Champu justamente en el punto. Y parece que por fin Cyclone Ninjas va a poder capturar ese punto, pero todavía está Tony ahí haciendo tiempo. Ok, finalmente eliminan a Daek y finalmente parece que van a eliminar todo y va a capturar el equipo de Cyclone Ninja, pero 90%. Muy bien el trabajo que hizo para mantener lo más posible el equipo de Golden Frogs. Recordemos, aquí es muy importante el control en la altura, como decimos. Puede ser muy difícil recuperar el punto una vez que alguien está controlando desde allá, desde las alturas. Entonces, tiene que hacer lo mismo el equipo de Cyclone Ninja. Tiene los últimos todavía en su contra. Y Jor-El sigue acechando con su EMP, así que mucho cuidado. Apagando las luces, justo lo digo, justo sale. Pero no consigue nada, falla Jor-El en ese ultimate. Viene la llanta, mucho cuidado, ¡oh, por Dios! Y le cae Champu Champu, tiene mucha vida. Gracias al nano, ¿se mató? No, lo eliminaron. Y cayó afuera. Pero aquí todavía sigue el combate. Parece que Cyclone Ninja está logrando una buena defensa. Pero no. Golden Frogs responde en el último segundo y captura a 94% y sigue subiendo. Si Cyclone Ninjas no entra, va a ser juego. Pero parece que Robo no Mije llega justo a tiempo y queda lo sobre tiempo. Aún sigue luchando la partida, aún continúa. Sigue tratando de capturar Daek, ya eliminas a Cell. Parece que Chase empieza a girar en el punto haciendo destrago. Vamos a ver si sucede algo. Novito está dando el fil en diablo, pero no lo logra. Vladimael escondido. Elimina a una persona. Vamos a ver si con esto va a ser suficiente para poder. No. Champu responde eliminándolo. Y parece que los Golden Frogs van a lograr defender la segunda ronda. Y así Golden Frogs consigue el marcador en esta ronda y damos 1-1. O sea que, mi gente, viene el mapa final aquí en punto de control en Oasis. Ahí ambos están comunicando, ahí diciendo qué son las cosas que tenían que mejorar. Y no están satisfechos nada más con ganar esa ronda. Ellos quieren ganar el mapa entero. Así mismo es. Lo que parecía un error de Novito gastando ese ultimate, por lo menos se pudieron recuperar dándole el puntaje que necesitaban para empatar e ir a la tercera ronda. Ahora vamos a ver qué se trae Cyclone Ninjas, porque estaban preparados, trataron de capturarlo y eliminar y asegurar su victoria, pero no lo lograron. Vamos al tercer punto ahora. Se están preparando para atacar. Y recuerden, señoras y señores, aunque una persona entre en el punto y el punto no ha sido desbloqueado, aún no puede empezar el porcentaje de captura. Faltan 20 segundos para desbloquearse. 27 segundos para desbloquearse.
Así que continuamos con la partida. Ok, ahora la parte importante de este mapa de Oasis, que aquí no es un tema de altura, aquí ya más un tema, en verdad, del control del espacio cerrado en el medio del campo. A la vez, también, sí tiene altura a la esquina, pero no es tanto el factor como el controlar el espacio del medio. Entonces, al momento, pero mejor la puntería de Horfen explotando a Tony, pero le responde de inmediato Novito. Así que intercambio jugadores de ambos equipos. Pero vemos que la batalla sigue ahí y parece que poquito a poquito está poniendo a favor del equipo de Golden Frogs. Vamos a ver, mientras tanto, el equipo rojo sigue capturando. Y el equipo azul, Golden Frogs, está tratando de evitarlo. Solamente queda Anox ahí en el punto. Nadie que lo apoye. Pero mira, Anox solo se enfrenta a un tanque y no ha sido eliminado. ¡Novito yendo por Chase! ¡Increíble! Ok, ok. Ellos dijeron como prioridad, no importa que capturen. ¡Oh, por Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tremenda reacción de este muchacho! ¡Pone a dormir a su port! ¡Increíble! Ey, lo comentamos desde el comienzo. Anox es el jugador a seguir. Este muchacho creo que nació con un mouse en la mano. Porque la puntería de Anox es increíble, de soporte. Tú no necesitas de ataque cuando tienes ese nivel de apoyo. Fenomenal trabajo de Anox al momento. Y apenas digo eso, no puedo decir mucho más porque me calla la boca el equipo de Cyclone Ninja. Fenomenal el trabajo y ahora viene el contraataque del equipo rojo. Parece que sigue el equipo de Cyclone buscando la contra y parece que empieza la captura. Estamos a 25% de captura del equipo azul. ¡Uy! Queda Novito con vida todavía. ¡Uy! A último segundo, Orbe responde eliminándolo. Tremendo headshot. Parece que la captura va, pero Tony Rayo intentando lo que fue evitado por parte de Cyclone Ninja. Poco a poco hace tiempo el equipo de los Golden Frogs. Pero lo que parece inevitable, así se da. La captura va para el equipo rojo. 15% de captura y subiendo. Ambos equipos están muy parejos. Ahí intentaba Golden Frogs extender lo más posible. Se transporta para arriba Reaper haciendo para ver si puede eliminar a la persona que está ahí arriba del equipo de Golden Frogs. Orfe está huyendo por su vida, pero mejor la persecución. Ahí viene el último Robonomy intentando apoyar a su compañero. Llega tarde Vladdy Max, pero por lo menos consigue un kill. Pero tal vez no era el necesario. No llegó a tiempo Vladdy Max, le puede costar caro. Él intentó usar el ultimate para proteger a Horfen, pero ambos fueron reacciones tardías en su ultimate. Y en verdad fueron dos ultimates de poco valor. Así mismo es, pero continúa todavía el punto. Golden Frog tratando de recuperar y parece que despacha a la última persona. Golden Frog captura el punto. Ahora empieza la contra. Ok, estamos aquí, más parejo no puede estar, ambos intercambiándose enormemente. Mucho cuidado con Horfen. Horfen va a activar posiblemente pronto su ultimate del séptimo jugador. Viene Bob, ya viene Pop. Vamos a ver, entonces se están preparando el equipo rojo. Cyclone Ninja se está buscando a los Golden Frogs que están escondidos en la parte superior. Mientras tanto van ellos también buscando la parte superior. Vamos a ver, mira Yorel, se está escondiendo, está buscando ese hack. Parece que se pone la parte de atrás y parece que lo que vamos a ver, tremendo hack. Se lleva a Vladdy Mael. Die con tremendo double kill con ese ultimate. Y Bob quedó inhabilitado también. Totalmente partiéndole la jugada al equipo de Cyclone Ninjas. Mientras Vladdy Mael tratando de buscar su cura, no lo logra. Yorel eliminándolo en el último segundo. Vamos a 83% de captura, Cefil. No va para ningún lado, le dice a Vladdy Mael. Y buen trabajo ahí el Golden Frogs, que están muy cerca de tener el segundo mapa a su favor y a quedar a uno solo y coronarse como el campeón de esta liga. Pero Cyclone Ninja está haciendo lo posible para evitar esto. Ya saben que están cerca. Tienen que ganar este mapa, este es el primer paso. Vamos a ver, estamos ahora en tiempo extra. Cyclone Ninja intentando, pero los ultimates empiezan a caer. Poco a poco cae el equipo rojo. Se está acabando el tiempo extra y parece que no queda nadie del equipo rojo. Segundo mapa va para los Golden Frogs. Y así entonces el equipo histórico de Overwatch Panamá se pone 2-0 en mapas. Gente, el próximo mapa puede ser el último. Así ya saben, señoras y señores. Pero veamos mientras el play of the game, la jugada de la partida. Tenemos a Anox, que inmediatamente empieza la partida, utiliza su ultimate, ¿ya? Para poder apoyar a su equipo en esa embestida, para tratar de entrar apoyando, gileando y eliminando a la vez. Increíble este jugador, como ustedes ya saben, se ha destacado durante toda esta partida en el torneo. Pero mientras tanto, veamos a estos ambos jugadores. Ahora, lo que me mencionan, Cefil, vamos a la tercera partida, la tercera ronda, el tercer mapa. Este mapa va a ser un mapa de escolta. Y el mapa que se ha utilizado es Junkertown. Pero antes de hablar un poquito más sobre este mapa, veamos la explicación de qué es este tipo de mapa. Así que vamos con la explicación del mapa escolta. Esto es escolta. Dos equipos se enfrentan como defensores o atacantes.
Este es el payload. El equipo atacante tendrá un tiempo limitado para escoltar el payload en una ruta establecida que contiene 3 checkpoints. El payload solo se moverá siempre y cuando haya un atacante cerca de él. Los defensores pueden retrasar este avance parándose cerca al mismo tiempo. Para poder reiniciar su avance, los atacantes tendrán que abrirse paso a los defensores a la fuerza. Cada vez que el payload llega a un checkpoint, los atacantes reciben un punto y tiempo adicional es agregado al reloj. Si al menos un atacante se encuentra dentro del rango del payload cuando el tiempo llega a cero, el juego entra en sobretiempo. Esto incrementa la duración del juego ilimitadamente hasta que los atacantes siguen avanzando hasta conseguir tiempo adicional llegando al checkpoint. La ronda finaliza cuando el equipo atacante logra capturar el punto o hasta que el tiempo se agote. Los equipos cambian de roles en cada ronda. El equipo que logre mejor puntaje y escolte pelo lo más lejos, ¡gana! Interesante en cada uno de sus puntos. Primero que nada, en el primer punto es un mapa muy abierto, muy abierto, lo cual le da mucha oportunidad a héroes con mucha movilidad y especialmente héroes aéreos como Farah. Así es. Pero después se va a un espacio súper cerrado, entonces cambia completamente la dinámica del mapa y finalmente vamos por una sección que es como un intermedio de ambos, con un pasillo medio cerrado y se abre a un espacio más abierto. En tema, un mapa relativamente muy balanceado y que requiere que ambos equipos usen bastantes variaciones en sus formaciones para jugar en cada parte del mapa. Asimismo es Sheffield. Bueno, como ya vemos dos victorias de los Golden Frogs, ¿ya? Entre mapas. Este juego es muy importante para Cyclone Ninjas. Si ellos no ganan, recuerda, estamos jugando mejor de a 5. Si esta victoria se le da para los Golden Frogs, entonces ya esto acabaría. Ya. O sea, Golden Frogs dijo del comienzo que iba a hacer un mensaje y hasta el momento el mensaje ha sido bien claro. Así la cosa es si Cyclone Ninja va a demostrar, porque, lo siento, Ramiro, pero sería muy triste que tu única derrota en toda la liga sea en la gran final. Así mismo es. Pero vamos a ver, estamos a punto de prepararnos porque ya va a comenzar el mapa. Recuerden, este es un mapa de escolta donde el carro escolta tiene que ser llevado hasta el último punto por el equipo atacante. Pero mira, vemos una estrategia totalmente distinta. Golden atacando con todo. Justamente la salida, campeando al equipo contrario. Parece que estaban buscando inmediatamente cargar sus ultimates e ir con todo por el todo. Acaban de eliminarse entre ambos equipos. Solamente quedan 4 con vida del equipo de los Golden Frogs. Mientras tanto, los otros que hacen respawn en la base tienen que caminar y regresar a apoyar al equipo, a su equipo. Vamos a ver si el equipo empieza a buscar esa salida. El equipo de Cyclone Ninjas empieza a empujar por fin ese payload, Sheffield. Ok, una formación muy, muy arriesgada, pero también mucho del elemento sorpresa. Y estoy sorprendido sin duda. Todos quedamos sorprendidos. Estoy seguro que los más sorprendidos fueron Cyclone Ninja. Pero al fin y al cabo parece que reaccionaron bien a la respuesta. Y el hecho que Horfen iba con Junkrat ayudó bastante porque hace bastante daño en espacios cerrados. Así que buen trabajo al final de Cyclone Ninja para seguirse impulsando. Y otra vez duermen. Fenomenal. La puntería de Angnox es impresionante. Y el barco pirata, el clásico. Aquí tenemos el Bastion con la torreta encima del barquito. Y parece que este pelo no tiene freno, Rabino. Así mismo es, tremendo bunker strategy que están utilizando aquí, poniendo ese escudo por delante de este Bastion, que él se encarga de hacer todo el trabajo. Tremenda cantidad de balas se empieza a repartir y el payload ya llega al punto. Eso significa que ahora tenemos 5 minutos y 8 segundos en el reloj. Eso es suficiente tiempo para poder capturar el siguiente checkpoint. Normalmente este punto dura mucho más en capturarse. Parece que el elemento sorpresa no funcionó correctamente. Y a la larga fue simplemente situación de que se acomodara el Bastion en el payload y de ahí todo lo demás fue historia. Vamos de vuelta. Ahora viene el espacio cerrado que hablamos. Vamos a ver cómo se ajusta el equipo de Cyclone Ninja cuando vemos el dragón. Fiesta, viene la llanta también. Intentaron sorprender, pero Horfen vio a su rival. No fue necesario, pero opta por Llorel. Me gusta la decisión ahí de parte de Horfen. Sabía que tenía a su rival, pero ahorita cuando está en esa posición no lo puede matar prácticamente. Así mismo es. Mientras tanto tenemos a la diva que va cayendo y parece que se tiró por gusto. No lograron capturar nada. Intentaron una buena estrategia, pero no pusieron el escudo de Baptize a tiempo. Parece que esto le va a costar un tiempo porque el payload se sigue moviendo, Sheffield. Ok, muy buena la reacción de parte del equipo de Cyclone Ninja. Excelente la protección de Chase. Y mejor el trabajo de Gasper 8 ahí manteniendo a su bendito Bastion muy bien protegido.
muy preparado. Y también cuando tiene esa línea azul, aumenta el daño que hace. O sea que ahora mismo el Vacio está en su máximo poder. Cuando vemos sorpresa, sorpresa, mataron a Llorel, pero al mismo tiempo congelan al equipo entero. Y esto puede ser muy grave. Cuando vemos que Baptiste intenta hacer sobrevivir, pero no lo va a hacer. La bomba no va a conseguir nada, pero lo que sí se consiguió fue que Golden Frogs pueda finalmente parar esta ofensiva imparable que trata al momento del equipo de Cyclone Ninja. Así mismo es, Zephyr. Mientras tanto, el equipo rojo, el equipo de Cyclone Ninja se está buscando reagruparse porque ya han perdido en este empuje. O sea, ahora tienen que buscar reagruparse y ver cómo van a entrar. Mientras tanto, mira a los Golden Frogs. La única desventaja que tiene es que Taek todavía no tiene su mech. O sea, es un tanque ahorita mismo sin su escudo principal para poder apoyar a su equipo. Así que es solamente como uno más en el campo que está haciendo daño. Mientras tanto, tenemos al equipo rojo Cyclone Ninjas que está tratando de entrar. Vamos a ver si encontramos cómo se encuentran estos dos contrincantes al frente que están luchando. Una cosa importante notar, como ya Bastion no está en el carro, es muy difícil ponerlo de vuelta. Entonces, Vladimir opta por cambiar por Macri. Ahí vemos un poco indeciso con su ultimate y le cuesta caro a Orphan. No consigue nada y eso es lo peor que tú puedes hacer cuando tienes un ultimate ofensivo como es el de Junkrat. Entonces, al momento la situación mejor para los Golden Frogs, que poco a poco ya eliminaron los dos supports del equipo rojo. Y eso es muy grave. Una vez que no tiene nadie que te cure, es solo cuestión de tiempo para que pierdan la batalla. Y así mismo Golden Frogs se está poniendo en una posición muy fuerte. Está el payload cerca de tocar, pero no ha tocado el segundo punto. Así mismo es. Vamos a ver. Parece que hay un poco de cambio en el equipo de Cyclone Ninjas. Parece que Gasperocho está optando por Moira, un poquito más de heal, para tratar de mantener a su equipo más tiempo en el campo, tratar de ganar esas peleas importantes donde lo que falta es un poquito más de heal para que el tanque y el equipo se mantenga más tiempo en el campo. Vamos a ver, empieza entonces el intercambio entre ambos equipos. Vamos a ver Orphe, que está logrando cargar su ultimate otra vez, 30% y sigue subiendo. ¡Uy! Lo jalan hacia atrás, logra escaparse en el último segundo, utiliza su mina para propelarse hacia adelante. Mientras tanto, sigue el intercambio de disparos. Ok, sigue la batalla. Recordemos que Jonra es uno de los personajes que más daño hace, especialmente a los escudos. Por eso tiene cuidado con la bomba de Diva. Pero nadie cae muy bien. Escucho un Hainu por ahí. Va cayendo Novito. Muy bien, de parte de Black Mike. Poniéndose adelante ahora el equipo de Cyclone Ninja. Esto es una buena situación para el equipo rojo. Justo con lo que necesita para capturar con 1:30. Y todavía entonces Cyclone Ninja sigue empujando ese payload. Así mismo es, tiempo adicional se agrega al reloj con un punto más. 2:53 tenemos todavía. Hay tiempo para Cyclone Ninjas. Vamos a ver si ellos se sacan algo, alguna fórmula especial para poder seguir avanzando, porque lo que tienen son ganas de seguir todavía en este torneo. Vamos a ver, mientras tanto Orphan ya está cargado y por parte del equipo de Golden Frog tienen un ulti defensivo de Tony Rayo que ha sido utilizado. Vamos a ver si Orphan responde justamente aquí, que están en el conflicto, en el intercambio. Vamos a ver, Novito ya eliminó a Vladimael. Sigue la defensa por parte de los Golden Frogs y parece que ganan en esta vuelta. Ok, entonces esta batalla muy bien de parte de Champu Shang y Novito, haciendo un buen trabajo para eliminar a la competencia. Y bueno, una defensa rápida de parte del equipo de Golden Frogs, pero todavía le quedan 2 minutos a Cyclone Ninja. Pero es importante, están en por lo que puede ser el último mapa de este torneo, de esta liga entera. Así que sin duda es ahora donde van toda la estrategia que han planeado, todo lo que han intentado practicado se vale en este momento. Así que tiene que ir con todo el equipo rojo. Así es, mira, Orphan ya empieza a utilizar su habilidad, aprovechando que el equipo contrario no tiene ultimate. Y parece que eliminan a Novito y Shifu Chan, dándole la ventaja a Cyclone Ninjas. Vamos a ver a quién más agarra de esa percibido. Antoine Antox acaba de caer. Sigue la ofensiva del equipo de Cyclone. Vamos a ver a Robonomy, que está tratando de seguir empujando al equipo contrario. Ok, buen trabajo ahí de Orphan. También la manera que reaccionó viendo que tenía la opción a la derecha de una voltea a la llanta y toma. Porque tenía otras opciones, pero buscó la opción que más valor tenía. Eso es conocimiento de su personaje y comunicación, porque le informaron que estaban ahí a la derecha. Cuando vemos ahí que Vladimir se transporta para arriba, pero lo tumban de inmediato. Y parece que puede caer. Ahí está intentando bajarlo del cielo, pero no puede. Novito intentando controlar, pero lo eliminan. Justo cuando elimina uno de sus jugadores, intercambio, pero parece que la batalla de los dos equipos parece ir un poco más a favor del equipo de Golden Frog, ya que obligan al equipo de Cyclone Ninja a echar para atrás. Sí, así mismo es. Ya cuando una batalla está un poco perdida, lo mejor es regresar para atrás, reagruparse. No darle el beneficio y más economía al equipo contrario. Aquí, Robonomy y el equipo optaron por una buena opción. Reagruparse, echar para atrás
y buscar otra manera de entrar. Vamos a ver, aquí vemos mientras tanto el equipo se va reagrupando. Golden Frog sigue por la parte desde atrás tirando proyectiles para poder cargarse y entrar con una economía de habilidades especiales. Masano, ¡uy! ¡Tremendo! Ultimate acá de agarrada de support. Solamente queda otra persona, pero Tony Rayo y Jifu Chan no le importa eso, respondiendo, eliminando a Orbe y a Chain justamente en el punto. Y sigue el intercambio entre ambos. Tenemos aquí el intercambio. Novito acaba de caer. Robonomy está cargado, está que arde ahorita mismo en el juego. Exacto, ahora mismo Robonomy está haciendo todo lo posible para cargar a su equipo. Fenomenal el trabajo de Lazaria. Cuando vemos que sigue la bomba ahí de parte de Daek, no consigue nada, pero parece que la batalla la gana al momento Cyclone Ninja. Y decide mover el payload en tiempo extra, haciendo todo lo posible al momento el equipo de Golden Frog para detenerlo. Champu Chan cambia de inmediato a Wrecking Ball. Sabemos que es un tanque muy escurridizo, pero al momento haciendo lo posible. Chase batiendo, que da miedo a ese pobre Wrecking Ball. Pero el payload sigue parado, eso es lo importante. Y parece que la batalla la va a ganar el equipo de Golden Frog. Nita llega de vuelta lo posible. Cyclone Ninja no se rinde, pero está muy difícil la situación. Hay muchos más jugadores del equipo azul. Tiene que hacer una sorpresa enorme el equipo de Cyclone Ninja, haciendo lo posible. Vladimir, para mantenerte con vida para a que tu equipo llegue. No va a ser suficiente. Llegó uno más. Llegó Tracer, haciendo lo posible. Orbe se cambia, haciendo, están intentando de todo para mantener la batalla. Pero el control y el orden, la sincronización del equipo de Golden Frogs, haciendo esto muy difícil en cuestión de segundos. Golden Frogs defiende en el tercer punto. Así mismo es, amigos, esto era lo que estábamos buscando, señoras y señores. Por eso les comentamos, ustedes no están listos para ver este intercambio, esta intensidad de batalla dentro de estos ambos equipos. Jugadores con experiencia y calidad. Ahora vemos que viene la siguiente ronda. Ambos equipos van a cambiar de roles, donde el equipo defensor ahora tiene que atacar y así sucesivamente. Aún falta más. Vamos a ver si el equipo de Cyclone Ninjas logra darle la vuelta a esto. Ok, ahora viene el todo por el todo, porque lo que hemos visto aquí fue, ellos empujaron muy bien el pelo, lo movieron casi hasta el final, pero si Golden Frogs mueven el pelo hasta el final, tendremos oficialmente al campeón de la Mass Mobiles Gamers League en su sesión de Overwatch. Vamos a ver si eso ocurre. Cyclone Ninja sabe muy bien lo que tienen que hacer, todo está en juego en este momento. Vamos a ver, mi gente, que el apoyo, porque esto puede ser el fin de la liga. Todo depende de ambos equipos. Vamos a ver aquí en Junkertown, defendiendo el equipo de Cyclone Ninja. Vamos a ver, ya los atacantes y los defensores se están preparando. Estamos a 25 segundos, señoras y señores. Solamente unos segundos antes de empezar el match decisivo. Ya, todo lo que estamos hablando aquí es el match decisivo. Vamos a ver si algo aquí va a cambiar por parte del equipo de Cyclone Ninjas. A lo mejor le dan la vuelta al juego. No lo sabemos. En este match puede pasar muchas cosas, porque sorpresas pueden pasar. Todo esto en este tipo de juego. Ya estamos a punto de empezar, a punto. Dos segundos, un segundo y ya comienza la partida. Ya arrancamos entonces lo que puede ser el final de esta liga. Todo depende del desempeño de ambos equipos. Viene entonces con una formación de bastante escudo, bastante protección. Vemos a Sigma por primera vez, yo creo que en esta batalla, para el equipo de Golden Frogs. Sorprendiendo ahí Daek, entonces cambia a su diva por Sigma. Y también vemos que todos están bien optando por Sigma, el equipo de Cyclone Ninja. Así mismo él parece que están utilizando esto como un ataque sorpresa. Orben acá de eliminar a Daek. Y Lloré respondiendo, eliminando al Bastion que está del equipo contrario. Parece que el equipo de los Golden Frogs se mantiene todavía en combate, porque si es Tony Rayo, a él ha revivido a su compañero. No ha pasado nada, se reinicia el combate y ese payload va a continuar su avance. Mientras tanto, Chase todavía quedó rezagado atrás, buscando que lo eliminen. Exacto, y al mismo tiempo, ambos usaron formaciones muy similares, pero mejor parece que la diferencia fue entre Vladimir y Novito, y parece que Novito hizo mucho más valor con su Hanzo, dándole la victoria necesaria. Entonces, ahora la situación está incómoda para Cyclone Ninja, porque ya está el barco pirata puesto y es muy difícil, una vez que está el Bastion ahí, sacarlo. Así mismo es. Mientras tanto, todavía continuamos el combate, viendo que el payload ya llegó al primer checkpoint. O sea que tenemos ahora 5 minutos y 16 segundos en el reloj. Mucho tiempo para que el equipo de Cyclone Ninjas tenga que defender. O sea, ya el estrés está por parte de ellos. O sea, ahorita mismo está en contra el tiempo. Pero mientras tanto, ese payload se sigue moviendo, utilizando el Bastion en la parte superior para poder eliminar. Pero la cantidad de barrera que hay entre ambos equipos es superior.
Vamos a ver si sucede. Vladimael acaba de ser eliminado por Novito. Sigue el combate entre ambos. Robonomy por la parte de atrás. Todavía nadie se ha dado cuenta que sigue disparando. Orbe utilizando su ultimate, eliminando al equipo azul. Parece que tiene el beneficio. Eliminó el escudo. Va a eliminar la habilidad del Paptide. Y parece que eso va a ser la defensa del equipo de Cyclone en este punto. Buena defensa ahí de parte de Orphan y del equipo de Cyclone Ninja. Fenomenal el trabajo del Bastion desde la altura. Le ganó al Bastion en el barco pirata. Ahora el barco pirata lo tiene el equipo de Cyclone Ninja, pero prefiere mejor no vamos bueno arriba. Altura es muy importante en este tipo de juego, así que ellos optan mejor por eso. No están indecisos. Parece que han de vuelta al barco pirata. Parece que se van a montar ahí en el payload. Van a buscar esa defensa y tratar de eliminar esos escudos. Van a caer rápidamente, pero le llueve el dragón en la cabeza. ¡Uy! ¡Tremenda! Justo a tiempo acaba de correr. Pero vienen los hacks. Empiezan las unidades. La lluvia de ultimates empiezan a caer. Mientras tanto, eliminan a Novito. Parece que el equipo de Golden Frog tiene una persona menos en el combate. Robonomy está cargando su ultimate. Elimina a Chapu en el piso y solamente queda uno más. Pero parece que lo está pensando, regresó, no está adelantándose, no se está sobreextendiendo. Aquí vemos la diferencia de experiencia contra los equipos que ya jugaron, Zephyr. Exacto, y al momento se ve un poco más cómodo el equipo de Cyclone Ninja, pero recordemos, un momento que va a ser factor crucial es cuando se empiezan a ver los ultimates nuevamente. Así que mucho cuidado, gente, ahora hasta el momento el control de los ultimates sigue siendo mejor para el equipo de Cyclone Ninja, pero no podemos subestimar el valor que puede hacer con un solo ultimate el equipo de Golden Frog. Mucho cuidado ahí, cuando vemos que viene los hacks, le va de todo, hasta el pachidito brincó y todo. Viene el tanque ahora mismo de parte de Orphan. Va lloviendo y Vladimael rimpeando la casa. Y la defensa nuevamente. Cyclone Ninja se ve muy decisivo ahora mismo. Así mismo es, parece que la lluvia última es por parte del equipo de Cyclone. Funcionó a la perfección. 3 minutos, Zephyr. Esto lo hemos visto en tan solo 2 minutos. Estos combates intensos. Todavía falta 3 minutos de combate. Aún falta mucho de qué hablar. Ya la defensa tiene que pararse fuertemente porque aún falta mucho. Mientras tanto, tenemos a Vladdy correteando a un rezagado del equipo de los Golden Frogs. Mientras tanto, aquí tenemos el combate frente. Ultimate, se empiezan a llover. Pero Sacel utiliza su debilidad. Baptize, ¿qué nivel? Sigue manteniendo a su equipo aquí todavía en combate. Y Llorel por las alturas buscando eliminar. Pero parece que lo tiene fijado. Está a punto de morir. Le quedan 34 puntos de vida. Pero nadie hace nada. Está tratando de eliminar al Bastion. Y parece que sí lo logra. Double kill con tan solo 34 HP. Qué excelente ángulo de parte de Llorel. Se puso justo arriba de la cabeza de Bastion. Haciéndolo muy difícil que él pueda detectar de dónde venían las explosiones. El posicionamiento de Llorel fue todo. Fue la clave para esa jugada. Y fue un factor crucial en este mapa final. Porque qué manera de neutralizar lo que era una defensa hasta el momento intocable el equipo de Cyclone Ninja. Así mismo es. Mientras tanto, Vladdy está jugando a la misma jugada que Llorel hace tiempo. Hace un tiempito está buscando por detrás a esconderse para poder caer sin que nadie lo encuentre. Vamos a ver qué se trae el equipo contrario. ¿Pero por qué entró solo? Nadie entró. Oh, parece que el equipo ya entró. Pero Llorel saca los cohetes. Que empieza a llover la justicia de cohetes. Mientras tanto, sigue tratando de eliminar y parece que lo logra. Orphan ha caído. La agresividad del equipo, los Golden Frogs. Sigue la ofensiva. El payload sí es capturado en el segundo checkpoint. Ok, el cambio a Farah ha sido tan bueno para Llorel. Tanto así que se está llevando casi al MVP en este mapa de una manera fenomenal. Y nos estamos acercando a la curva. Mi gente, nos estamos acercando. Ya se capturaron 2 puntos. Nos estamos acercando a lo que puede ser el final de esta liga. Si ese payload toca el punto final, qué mejor manera de coronar un nuevo campeón que con un payload lleno de oro. Así mismo es, pero mientras tanto, Orphan con 18 puntos de vida, justamente eliminado por Novito. Sigue el combate, empieza el intercambio por los aires. Tenemos a la para de Llorel que sigue tirando rockets, caen los cohetes. Mientras tanto, empiezan a cargarse. Hay un cambio por parte del equipo rojo. Ahora Orphan busca a Soldier, un poco más de movilidad. Mientras tanto, mira a Llorel, está on fire, está en fuego aquí, demostrando que tiene buena habilidad. Y cae por detrás. Uy, parece que consiguió tu ultimate. Se va a posicionar seguramente para utilizar tu ultimate también. Pero limpiaron la casa, señores. No, estamos a punto de acabar con esta liga. Está haciendo lo posible. Vladimael está haciendo lo que puede. No va a ser suficiente. El payload está parado. Está la Ana ahí haciendo lo posible. Gasper 8 no puede. Se está acabando esto, mi gente. Está muy desesperado ahora mismo el equipo de Cyclone Ninja. Hace lo que puede, pero va a ser suficiente. No parece, pero sigue la pelea. ¿Qué va a pasar? Estamos a lo que puede ser
milímetros de coronar al nuevo campeón. Todo depende de esta última batalla, haciendo lo que puede. Sigue, sigue el encuentro, sigue el equipo rojo haciendo lo que puede, pero parece que está a punto de acabar. Robonomy se le va la vida. Cohete, el Paylor sigue parado. ¿Quién está ahí? No va a pasar. Y tenemos al campeón de MassMobile Gamer League. Gana Golden Frog. Señores, qué nivel, tremenda jugada aquí en el último punto. Intensamente, dos veces repetidas, vimos un combate intenso por la captura y defensa de ese Paylor, pero increíble. Parece que el equipo de Cyclone Ninjas no logró repetir la proeza que vimos la primera semana. Golden Frogs cumplió con su cometido. Dicho y hecho, vinieron a demostrar, vinieron a ganar. Y así lo hicieron, señoras y señores. Tremenda jugada, tremendos jugadores. Ambos equipos, felicidades por llegar a la gran final. Pero obviamente solamente tenemos a un solo ganador. Y ese es el equipo de los Golden Frogs, señoras y señores. Increíble la partida. No hay mucho que comentar, la verdad que... Es un marcador... engañoso, es un marcador engañoso. Fue un 3-0, pero fue una batalla muy reñida. Fuera del primer punto de Hanabura, que en verdad se fue un mapa más dominante por el equipo de Golden Frogs. El mapa de Oasis en verdad fue muy reñido, sumamente reñido. Y este punto en verdad, al momento fue muy peleado. Junkertown fue muy peleado, pero una vez que hubo el cambio a Farah, todo cambió. Todo cambió y a eso es lo que se muestra la habilidad. Este es un jugador, Yorel, que usa tantos héroes. Y aquí entonces hizo el cambio necesario en el momento indicado. No se pudo contrarrestar el equipo de Cyclone Ninja. Y con eso consigue el puntaje principal. Y consigue entonces ser los campeones de MassMobile Gamers League. Así mismo es. Sentenciaron su victoria una vez con ese cambio. Y hablemos también, o sea, ambos jugadores demostraron habilidad. Pero digo, Golden Frogs dijo que venía... y venido preparado. Lo hablamos en esta tarde, ¿ya? Se estudiaron 8 horas a un equipo en una casa, ¿ya? Eso se llama dedicación. Está bien, es un juego, pero esto muestra la dedicación del equipo para poder lograr esa victoria. Preparación, análisis, ver los videos y también estudiar al oponente fueron claves para poder conseguir la victoria de hoy. Eso es un juego, pero un juego que te acaba de ganar $6,000, un juego que te acaba de ganar grandes premios. Yo creo que el juego se ha sacado su valor ya. O sea, así mismo. Y lo vimos hace poco en la televisión. Tenemos el torneo mundial de Fortnite donde había millones de dólares en juego. Ya, y está creciendo la comunidad de videojuegos como un deporte. Ya, y hay grandes premios. Y no olvidemos la liga de Fortnite que también acabó ayer. MassMobile Gamers League siempre apoya no solamente Overwatch, sino otros juegos. Pero bueno, finalmente, lastimosamente, hemos llegado al fin de esta liga que ha sido muy especial. Pero qué manera... Entonces, vamos a repasar un poco ya que estamos aquí retomando lo que y repasando lo que ha sido estas 8 semanas. Hablemos finalmente de lo que fue el desempeño del equipo campeón. Sí, veamos ese resumen del día de hoy. Ya, algo impresionante. Yo quiero ver la jugada que pasó de estos grandes jugadores hoy. O sea, por lo menos Antoine, que durmió a Tony Rayo. Yo espero que pueda ver el sleep que hizo Anox. Así mismito es. Vamos a ver si aparece. Pero estamos viendo también las habilidades de ambos jugadores. Mira el hack, por lo menos, de Yorel, coordinado con Daek, utilizando la bomba. Ahí cuando se comunican, parece que Chipu también utilizando su habilidad, eliminando y despachando. Parece que, o sea, es increíble cómo se coordinan para hacer esas jugadas. Ajá, ellos saben muy bien qué tienen que hacer en el momento correcto. Y precisamente mucho de lo que se habla. O sea, ellos saben cuál es el mejor posicionamiento en cada situación. Ahí vemos uno de los empleos de game que hizo Agnos muy bien con ese ultimate que es muy versátil. Elimina y a la vez cura y traspasa escudos. Es sumamente útil. Y vemos aquí el elemento sorpresa que intentaron. Esta es una de las jugadas que en verdad no fue tan efectiva. Fue una sorpresa, pero en verdad mejor por el trabajo del equipo de Golden Frogs. Aquí tremenda llanta. No la utilizó, señoras y señores, porque como ven, había un campo donde volvía invencible a ese jugador. Por eso buscó al otro que estaba fuera de él. Mientras tanto, aquí vemos también lo mismo. Ese campo del jugador Baptize, de ese support. Vamos a ver las llantas de Orphan buscando. Y aquí fue eliminada, yo creo. Sí, así es. Y hay que meritar un poco también el trabajo de los flex, porque el nivel... Yorel usó como 7 héroes diferentes. Así es. Usó a Mei, usó a Sombra, usó a Reaper. Usó, ¿quién más? Macri. Uh-huh. Usó Macri. Usó Macri sí. También. Usó, obviamente, a Farah. Usó múltiples personajes. O sea, muy versátil el jugador. Por eso te comentaba. Los Golden Frogs todos tienen su posición principal, pero al lado tienen Slash Flex.
Cuando es necesario cambiar o utilizar otro tipo de posición o otro tipo de estrategia, ellos pueden utilizar a múltiples jugadores. Y esto determina la calidad de jugador que eres. Porque este juego no es solamente utilizar un jugador. Tienes que saber cómo adaptarte y hacer cambios cuando es necesario. Y en este caso aquí lo vimos. Un jugador que se acomodó a un problema que había, una situación, buscó una solución, otra prueba. Y aquí vemos también cómo empiezan a despachar. Ambos equipos en verdad lograron grande habilidad aquí. En verdad fue un muy buen encuentro. Fue justo el cambio a Fara lo que hizo fue el factor crucial. O sea, aquí justo no aquí. Estaban, no se vieron preparados o no vieron cómo ajustarse a tiempo. Y ahí vemos entonces cómo fue la parte final y se sentenció este resultado 3-0. Fue un gran desempeño, pero como digo, la versatilidad que le brinda Golden Frog con sus múltiples jugadores y múltiples secciones de héroes le brinda un kit de tantas opciones. Que no importa qué tanto te prepares, tienes que prepararte prácticamente para todo. Así para es. Poder evitar algo. Y no olvidemos, Tony es posiblemente la mejor Mercy actualmente en Panamá. Es tan escurridiza, es tan buena. Ahí vemos la celebración, todo muy contento. Champuchán casi le rompe el brazo a Novito. Dios santo. ¡Let's go! Así mismito es la victoria. Empiezan a las celebraciones. Señoras y señores, ya saben. ¡Ah, no! ¡Dije ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Párate que te voy a abrazar! ¡Párate que te rompo los lentes! Recuerden que estamos jugando mejor de 5, muchachos. 3 victorias eran las que necesitaban consecutivamente para ganar y así se dio. Así que creo que esto ha sido un poco una prueba, otra demostración. La segunda edición del torneo de Overwatch aquí en Comic-Con. El año pasado fue sensacional, pero este año fue estupendo. Fue fuera de onda, o sea, otro nivel. Yeah. Y para un momento, para hablar un poco también de un tema interesante, porque estamos viendo ahora mismo en un país donde ahora se está viendo mucho lo que es el tema de esports, pero no estamos. Saluda, Diana. Entonces, creo que un buen momento para explicar eso que acabamos de ver ahí es una gran emoción de jugadores, buenos amigos que han estado trabajando en equipo por mucho tiempo, que se muestre el fruto de su arduo trabajo. Uh-huh. Es verdad, estos solo son videojuegos, al contrario, es un pasatiempo, pero al mismo tiempo, este es el tipo de emociones y competitividad que brinda este tipo de comunidades. Eso es lo importante de este tipo de eventos. Y brinda algo bonito y crea amistades que no solamente son de tiempo largo. O sea, amistades que han creado de toda la vida. Y eso es lo importante y agradecemos a la gente de MassMobile por crear un evento donde permitan que estas comunidades puedan competir entre ellos. Así mismo es. Y a toda la gente que estuvo involucrada, ya al equipo de Next Level, que ha hecho un muy buen trabajo aquí apoyándonos para traerles aquí a su casa, y el equipo de TVN que ha ayudado aquí para traerles a ustedes hoy en casa, y aquí a los muchachos que están viendo hoy presentes este gran evento, este gran torneo con este gran videojuego. Así que ya saben, oportunidades para eventos como este van a venir más, ¿ya? Y eventos como este va a seguir creciendo. Y lo importante, como tú mencionas, no solamente lo de la amistad, es que esto crea comunidades. Y la comunidad de Overwatch aquí en Panamá, así tanto como la de Fortnite, como la de League of Legends, y todos estos juegos, ¡ay!, está creciendo. Forma amistades y también grupos de recreaciones, ¿ya? O sea, todo esto está creciendo. Pero creo que ya estamos listos para ver a nuestros jugadores. Así que vamos a pasarle la toma de posición a King y a nuestro amigo Xavi, que están allá abajo con nuestros campeones. Así es, mi gente, de verdad que cardíaco todo lo que...